Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo y agradeciendo a nuestro Padre Celestial por todo lo que ha hecho Él por nosotros, vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, oh Padre amado, sabiendo de que quién eres tú, siendo el mismo Señor de todos los tiempos, oh Padre, el Jehová, el omnipotente, omnisciente y omnipresente de todos los tiempos. Allá en la eternidad, tú eres eso, Señor, pero cuando viniste acá a la tierra, tú eres Jehová Jireh, Jehová Rafa. Señor, eres todo, Padre. Entonces, en esta tarde queremos continuar, Señor, diciéndote y en gratitud de todo lo que has hecho con nosotros, oh Padre. Queremos continuar con este glorioso compañerismo. No es la lectura de cualquier libro mitológico o de cualquier libro de esos grandes intelectuales, sino es de tu santa Biblia, Señor, y que estaba guardada un misterio, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Ese ha sido el mensaje de nuestro tiempo, Padre amado, así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje. Oh Padre amado, pero queremos ver ahora nuestra realidad, Señor. El profeta fue dejando acumulado el alimento espiritual para una manada pequeña de este grupo y él vio una novia anticipada, cómo marchaba como un ejército, Padre. Y eso para nosotros ya no es una visión, sino tiene que vindicar tu palabra en aquellas personas, Señor, un grupo predestinado, manada pequeña, simiente predestinada, gente con percepción profética que lo estará captando, Padre amado. Te damos muchas gracias por esto que tú has hecho por todos nosotros, Señor. En gratitud a eso queremos tener un compañerismo contigo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado The Trail. El juicio. Mensaje predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1964, y concluyendo ya con los últimos párrafos, el párrafo 48 dice lo siguiente: recordemos que el veredicto es de usted hoy. Párrafo 48. Señor Jesús, he tratado de explicar tu palabra. Tú has testificado de que ella es la verdad. De tus testigos hubiéramos podido llamar centenares de ellos, pero no hemos tenido tiempo. Puestos aquí, hay pañuelos también que son para el enfermo y para el afligido en este lugar en donde el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús está vivo. Lo conocemos a Él por su vida, la vida que Él vivió, las cosas que Él hizo. Y oramos, Dios, mientras ponemos las manos sobre estos pañuelos para que a quien quiera que ellos toquen sean sanados. Yo ofrezco mi oración con fe, uniéndome con esta cantidad de creyentes por aquellos quienes no les fue posible estar aquí. Permite que ellos disfruten de las grandezas de Dios. Tal vez están enfermos y por eso no pudieron venir. Pudiera ser un padre ya anciano sentado en esta tarde en su cuarto, golpeando nerviosamente el piso con su bastoncito blanco, esperando que le traigan de regreso su pañuelo. Ese niño encamado allá en el hospital, quemándose por causa de su fiebre, y a alguien que está esperando para llevarle el pañuelo. Permite que el poder del Dios Todopoderoso vaya a ellos, los unja con la misma unción que ha estado en esta reunión en esta tarde. Y permite que sanen, Señor. Ofrecemos esta oración en favor de ellos porque no estaban presentes. Pero tú eres omnipresente. Tú estés allá para confirmar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Párrafo 49. Ahora permite que el verdadero Espíritu Santo, no emoción, no algo como media esperanza, pero un veredicto genuino sea pasado para este caso. Aquí en lo que yo le he llamado en esta tarde, el jurado. Permite que cada uno de ellos, mientras pasen por la plataforma para tomar su tarjeta de oración, den el testimonio mismo, el mismo testimonio. Permite que sean ministrados de acuerdo al capítulo 16 de San Marcos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como tu siervo elegido para... Me paro aquí y ponemos nuestras manos sobre ellos, Señor, y permite que esto lo establezca para siempre.
permite que ellos salgan de aquí felices, como si nunca ellos no hubieran tenido ningún problema, porque están seguros, al igual que Abraham lo estaba, de que Dios es capaz de manifestar las promesas que él hizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 50. ¿Cuántos de ustedes tienen su veredicto? Levanten sus manos y digan, yo tengo mi veredicto. Muy bien, jurado. Usted será ministrado de acuerdo a la santa palabra de Dios que dice, estas señales seguirán a aquellos que creen. Yo no voy a dejarlos a ustedes sentados aquí pensando de que por el solo hecho de tener este don hace esto a alguien más grande de cualquier otro. Usted tiene aquí pastores santos. Ellos están aquí y vamos a pedirles que se paren conmigo en la plataforma. Ellos pondrán sus manos al igual que yo lo hago. Ellos no permitieron venir aquí y ellos están aquí como testigos de Dios. Ellos están testificando de la verdad. Ahora, ya no podemos decir, el hermano Branham puso sus manos sobre nosotros, porque mis manos no son mejores que las de alguien más. Es su fe, el veredicto que usted pasó de la palabra de Dios. ¡Dios cumple! Si Dios puede cumplir esa parte de la palabra y probárselo a usted, entonces usted ya está sano, porque por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. 51. Ahora quiero que todos los que están en la sección de este lado y que tengan tarjetas de oración se paren en este lado junto a la pared. Ahora, todos los que están aquí en esta sección y que tengan tarjetas de oración se paren en el medio de los pasillos con su espalda hacia aquel lado. Y todos los que están aquí en esta sección y que tengan tarjetas de oración, ahora aquí en esta sección, volteense al lado opuesto y váyanse por aquí. Volteense al lado opuesto porque quiero una línea directa. Todos los que están en esta sección salgan por aquí dando su espalda para aquel lado. Y todos los que están aquí arriba en esta sección y que tengan tarjetas de oración salgan por este lado dando su espalda para aquel lado. Y así la línea de oración estará moviéndose. Todos los que están en el balcón con tarjetas de oración que quieran que se ore por ellos, bajen y formen línea detrás de esta sección a medida que ella viene. Mientras ellos vienen, yo, párrafo 52, el hermano Branham habla con los ministros en la plataforma. ¿Desea usted que llame a otros ministros? ¿Está correcto presentar testigos? ¿Están de acuerdo todos ustedes? ¿Cuál es su veredicto en este juicio? El hermano contesta, yo sé que todas estas cosas son verdad. Muy bien. Los pastores desean saber, quieren compañerismo con otros ministros. Ellos quieren aquí cualquier ministro que crea en Dios y que crea en poner las manos sobre el enfermo. Si su veredicto en esta tarde es de este es la verdad, de esto es la verdad, lo invitan a usted como sus colegas para que venga aquí a esta plataforma con nosotros para orar. Todos los pastores que están llenos con el Espíritu de Dios y que su veredicto es de que usted cree que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de que usted cree que Marcos 16 es la verdad. Estos pastores de aquí quieren invitarle a usted a que suba aquí como colegas que son el Evangelio. Suba aquí y párese en la plataforma con nosotros mientras formamos estas líneas de oración y nos preparamos para orar. Aquí, súbanlos aquí por aquí. Y todos los pastores en el auditorio, no importa qué denominación, ellos me acaban de decir que les invite. Suba aquí si usted desea venir en estos momentos, formar esta línea de oración para poner las manos sobre los enfermos y orar. Párrafo 53. ¿Cuántos hay aquí que están sanos y no necesitan que se ore por usted y que son creyentes? Levanten sus manos. Me prometen que sus oraciones se unirán con la de nosotros mientras oramos por estas personas. ¿Qué si esta persona parada allá fuera su madre? ¿Qué si esa fuera su esposa? ¿Qué si esa fuera su hermano o hermana? Recuerde, es la madre de alguien, es el hermano de alguien, es la hermana de alguien, es la madre de algún muchacho o muchacha, es de alguien. Y nosotros hacemos Y nosotros hacemos con otros, como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Ahora,
Quiero que cada uno sea reverente y esté en oración, ya que ellos han terminado de formar sus líneas hasta donde ellos pueden llegar. Quiero que los ministros vengan aquí y formen una línea doble alrededor de la plataforma por arriba y por abajo. De esta manera, formando así una línea doble por donde la gente vaya pasando. Moveré el micrófono para atrás y el señor Borde estará dirigiendo cantos. Muy bien, hagan una línea doble parándose arriba y abajo de esta manera para que la gente... Ahora, a cada uno de ustedes que está parado en la línea, le está asegurando doblemente a Satanás, el acusador, de que su decisión está hecha. Y es el hecho de que usted cree que lo que usted necesita es la palabra de Dios y que ella es la verdad y que está pasando por esa línea para que le pongan las manos sobre usted. Y esto mostrará que él está errado. Su acción le va a probar a él cuál fue su veredicto. Levante su mano y diga: yo le prometí al Señor que creería esto. Todo lo que se está haciendo en esa línea. 55. Oremos ahora. Nuestro Padre Celestial, este pueblo, en esta tarde, se le ha dado el lugar de un jurado. Yo siento, Padre, que tú has tenido un juicio justo. Pilato nunca te dio un juicio correcto, pues él tenía testigos falsos. Pero tú dominaste los falsos testigos. El testigo de defensa, el Espíritu Santo, viene a confirmar la palabra ante el pueblo. Tú has tenido un juicio favorable y el pueblo ha recapacitado. Ellos dieron su veredicto hoy y vienen pasando por la línea para probar al mundo de que ellos creen tu palabra tal como es. Ellos han estado aquí en las iglesias, algunos de ellos diciendo: déjame verte hacer esto, déjame verte hacer lo otro. Pero eso no es lo que tu palabra dice. La palabra dice: ellos sanarán. Y hemos traído testigos a la plataforma para probar que esto es lo que tú dijiste. Tú haces a tu manera. Oro. Ahora yo oro, Padre, que tú concedas estas bendiciones en esta tarde al pueblo. Como tu siervo y con todos tus otros siervos, cientos de ellos aquí, ofrecemos nuestra oración por estas personas. Unge estos preciosos pastores, Señor. El escéptico siempre viene, o el señor incrédulo, o el señor impaciente, o cualquiera de estos críticos, burladores que han habido en cada edad, si ellos vienen usando estas gentes. Permite que este jurado en esta tarde clame en contra del testimonio de ellos. No importa lo que ellos digan, como fue en los días de Sodoma, así esta generación va a la destrucción. ¡Oh, cuánto ellos se burlaron y se rieron! Pero no hizo ninguna diferencia, pues el creyente se quedó con la palabra. Y nosotros estamos listos para cogernos de la palabra en esta tarde, Señor. Ahora, como tu palabra dice, tus pastores y yo ponemos las manos sobre estas personas. Permite que el poder del Dios Todopoderoso, el cual sabemos que aquí está presente hoy, vindicando la palabra, sane a cada uno de ellos. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Párrafo 56. Hermano Roy, ¿podría usted venir a la plataforma? Con sus rostros inclinados, todos orando y cantando. Si usted no ora, cante. Solo creed. Mientras usted pasa por la línea, cree usted que él está aquí. No importa lo que usted diga o haga, eso es cosa de usted. Si usted quiere gritar, grite. Y si usted quiere irse, no importa lo que sea, únicamente crea en Dios. Váyase y diga: está establecido en mi corazón, al igual como usted fue al bautisterio para ser bautizado. Eso queda establecido. Si usted lo cree, usted es un cristiano mientras usted lo crea. Es correcto eso, y usted sanará mientras usted crea. Oremos ahora. Muy bien, hermano Bordes, el hermano Branham, ora por los enfermos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Párrafo 57, por último.
Yo le estoy administrando la palabra de Dios a usted en el nombre de Jesucristo. Reciba cada uno de ustedes. Reciba cada uno de ustedes lo que ha pedido. Si tú dices a esta montaña, muévete y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que tú has pedido vendrá a suceder, tú puedes tener lo que has pedido. Cuando usted ore, crea que reciba lo que usted ha pedido y le será dado a usted. Yo lo estoy administrando en el nombre de Jesucristo. Yo creo que nuestro veredicto ha sido hecho y ha sido pasado, y nuestras acciones pueden ahora, prueban ahora que nosotros lo creemos y sabemos que Él sana. Si yo nunca lo vuelvo a ver otra vez en este lado del río, los veré en el otro lado, mientras el gran Espíritu Santo, quien ha sido nuestro invitado en esta semana, ya ha estado aquí y nos ha ministrado. Él les testificará a usted en aquel entonces de que yo les he dicho la verdad hasta esta hora. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Dios sea con usted. Hasta que nos encontremos otra vez. Inclinemos nuestros rostros muy quietamente, suavemente. Y la mano blanca empieza a tararear el himno y hasta que nos encontremos. Permite que en ese día nosotros estemos parados delante de ti, en tu presencia. Permite que estemos presentes delante de ti por haber recibido al Dios. El Dios sea con ustedes. Los aprecio. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Detroit, la prueba. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 19 de abril del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en este día y en esta tarde se titula Un juicio. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermano y hermana. Continuamos, iniciamos la lectura del mensaje Un Juicio. Párrafo 1. Una porción de escritura y mi tema en esta noche es para... Yo pienso que Jesucristo nunca tuvo un juicio justo en la corte de Herodes delante de Pilato. Yo no creo que él tuvo un juicio justo. Y yo pienso en los siguientes 45 minutos, vamos a darle un juicio porque está en cuestión otra vez y ahora él... Una de las cosas principales sobre la cual le cuestionan es su palabra. Ahora, yo creo en aquella palabra. Entonces, yo leeré en esta noche de la parte más discutida en la Escritura. Esto es Marcos capítulo 16. Y ahora, si nosotros fuéramos a jurar lealtad a la bandera o si escucháramos el himno nacional, todos nos pondríamos de pie. Yo pienso que si podemos hacer esto en conmemoración de nuestra fina nación que tenemos, claramente deberíamos hacerlo para la palabra de Dios. Amén. Entonces, parémonos solamente unos momentos mientras leo de la palabra.
Marcos capítulo 16 de San Marcos, empezando con el versículo 9. Escuchemos con atención mientras leemos estos versículos. Ahora, estamos justo en el tiempo de resurrección. Estamos en el tiempo donde nuestro Señor acaba de levantar de entre los muertos y estaba apareciendo también en diferentes formas a la gente. Ahora, el versículo 9 comienza así. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora, inclinemos la cabeza solamente un momento para la oración. Y voy a pedir, si se permite, que si un hermano, Marvin Smith, quien estuvo tan bondadoso con nosotros ayer y me tuvo en la línea de oración con él anoche, si él pedirá las bendiciones de Dios en las palabras que acabo de leer. Hermano Smith, si quiere, el hermano Marvin Smith ora: concédalo, Señor. Sí, Señor, concédalo, Señor. Concédalo, Señor. Concédalo, Señor. Sí, Señor, concédalo, Señor. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos. 4. Tantos de mis amigos aquí que me gustaría mencionar a todos, pero igual como dijo mi hermano, no tenemos el tiempo para hacerlo. El hermano Outlaw allí, un verdadero hermano y buen amigo de Phoenix, y el hermano Moseley, y tantos diferentes que no puedo tener el tiempo para recordar a cada uno. Pero estoy seguro que entienden. No quiero sobrepasarlos. Ahora, en esta palabra nosotros estamos confrontados en esta noche. Y yo solamente quiero decir algunas cosas acerca de esta escritura. Donde sea que vayamos, nosotros encontramos a esta, donde se burla el incrédulo. 5. Aquí hace rato, muchos de ustedes conocen a París Reider. Él es el presidente de las misiones de Sudán. Aquella es una de las misiones fundamentales más grandes del mundo. Él y don, no puedo recordar su apellido. Él es el pastor, una de las grandes iglesias bautistas en Chattanooga. Entró a mi casa en Jeffersonville y dijo: hermano Branham, dijo, nosotros entendemos que usted era bautista. Y yo dije: sí, señor, yo fui ordenado en una iglesia bautista misionera. Él dijo: me dicen que usted se asocia con los pentecostales. Dije: sí, señor, yo soy uno de ellos. Y él dijo: bueno, yo quiero preguntarle algo. Dijo: según ellos tienen el Espíritu Santo. Dijo:
¿Usted cree que esto es el Espíritu Santo? Yo dije, sí, señor. Él dijo, bueno, lo único que yo no entiendo es todo esto de chillar y gritar y seguir con todo esto. Yo dije, bueno, si uno no puede usar el vapor para darle vuelta a una rueda, entonces lo echan por el silbato. Esto es todo. Yo dije, sí, si ellos podían, por eso estoy con ellos. Dije, si usted solamente podía poner esta cosa en operación y aquel, el entusiasmo moviendo allá para ganar almas, conquistaría al mundo. Pero dije, por eso estoy allí. 6. Él dijo, bueno, cuando yo era niño, él dijo, tuve un llamamiento de Dios y mi madre lavaba sobre tallador para mandarme a la escuela. Y dijo, pensaba que cuando ganaba mi licenciatura en arte, dijo, allí yo iba a encontrar a Cristo, pero dijo, no fue así. Y dijo, ahora, hermano Branham, yo tengo suficientes títulos y títulos honorarios para cubrir la pared. Y dijo, ¿dónde está Cristo en todo ello? Yo dije, yo no soy, hermano, el que tiene la educación de la primaria para decir que los maestros se equivocaron, pero dije, ellos tenían razón en lo que dijeron, pero no hay más. Y él dijo, por eso yo estoy aquí. Él dijo, en la escuela nosotros educamos a un fino niño indio de India. Yo creo que él aprendió a ser, creo que era quizás ingeniero civil o algo, en que él tenía su maestría. Él iba a regresar para ayudar a su pueblo. Él dijo, yo lo llevé al barco o el tren donde iba para el barco y él iba de regreso a India. Dije, hijo, mientras vas de regreso, dije, ahora estás listo y tienes tu estudio. Regresas a tu pueblo. Dije, ¿por qué no llevas de vuelta a un verdadero Dios viviente y te olvidas de aquel profeta muerto que adoras, Mohamed? Párrafo 7. El muchacho siendo musulmán, bueno, dijo él, señor, dijo, ¿qué más puede hacer su Jesús para mí que mi profeta? Bueno, dijo, nuestro Jesús te da vida. Tu profeta no puede hacerlo. Él dijo, pero él prometió que lo haría. Sí, él dijo, ¿saben? Lo que nosotros musulmanes estamos esperando es ver a ustedes los cristianos hacer lo que dijo su líder que harían. Dijo, ¿cómo qué? Él dijo, bueno. Dijo, ven. Mohamed solamente prometió vida después de la muerte, pero dijo, Jesús prometió que las cosas que él hacía, también ustedes las harían. Y él dijo, ¿ves? Sí las hicieron. Él dijo, ellos, estamos hablando de ustedes ahora. Él dijo, bueno, ahora, señor, dijo, te diré, dijo, ¿has leído el Nuevo Testamento? Dijo, oh, muchas veces entero. Dijo, por ejemplo, ¿a cuál escritura refieres? Bueno, dijo, muchos sitios, Juan 14, 12, y así dijo Marcos 16. Él dijo, bueno, ahora, dijo, ¿ves? Marcos 16. Dijo, aprendimos que realmente algunas de las escrituras que esto no es auténtico. Dijo, Marcos 16, desde el versículo 9 y adelante, dijo, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Dijo, solamente fue agregado. Ahora, la verdad, me pregunto, ¿de dónde sacan esto si por casualidad hay un crítico cerca? Pues yo he estudiado la historia bíblica por 20 años, ¿ven? Claro. Irenaeus, y Policarpo y todos ellos lo reconocieron, ¿ven? Claro. Claro que fue agregado. El Vaticano no lo ordenó, claro que no, pero esto
estos escritores verdaderos dijeron que Jesús dijo esto, escritura auténtica. Y entonces él dijo, desde el versículo 9 y adelante no está inspirado. Aquel musulmán dijo, bueno, pues, señor Reider, ¿cuál parte está inspirada entonces? Dijo, quiero que usted sepa que todo el Corán está inspirado, no solamente una parte aquí y otra parte allá. ¡Qué derrota! Entonces él dijo, bueno, sí, si no es, si aquella parte no está inspirada, ¿cómo puedo saber si lo demás no está inspirado? Ahora, allí hay una buena. Él dijo, bueno, dijo, cuando Jesús se levantó de entre los muertos y Mohamed está en la tumba. Dijo, sí, se ha levantado de la tumba. Él dijo, si lo hiciera, él estaría dentro de ustedes hasta la consumación y las obras que él hizo, ustedes también las harían. Y el señor Reidan me dijo, hermano Branham, yo no sabía qué decir. Dijo, pues Jesús sí se levantó de entre los muertos. Dijo, han tenido 2000 años para comprobarlo y 90% del mundo no sabe nada de ello. Dijo, deje que Mohamed se levante y todo el mundo lo sabrá en 24 horas. Así es. Si ustedes habían ido a su tumba, algunos de ustedes misioneros, cada 4 horas cambian la guardia del caballo allí, caballo blanco, que él se bajará en ello al mundo, cuando él se levante de entre los muertos. Pero nosotros no tenemos que esperar para que Jesús se levante de entre los muertos. Ya se ha levantado. Entonces él dijo, pruébelo. Él lo prometió. Si se levantara de entre los muertos. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo es que sabe? Él dijo, el señor Reidan dijo, él vive dentro de mi corazón. Y él dijo, y Mohamed vive dentro de mi corazón. Dijo, señor Reidan dijo, la religión de los musulmanes puede producir tanta psicología como el cristianismo. Él dijo, entonces yo pateé el polvo. Hermano Branham, como un cristiano derrotado. Y me prometí que vendría a hablar con usted. ¿Ven? Párrafo 10. Pues toda de aquella Biblia está inspirada. Dios cuida de su palabra. Dios tiene que juzgar al mundo algún día. Y si él lo juzgará por la iglesia, ¿por cuál iglesia lo juzgará? Si lo juzgará por la iglesia católica, ustedes católicos así dirían. ¿Por cuál iglesia católica entonces? ¿La griega, ortodoxa, la romana o por cuál? Si él lo juzga por la bautista, ustedes metodistas están perdidos. Si lo juzga por la metodista, ustedes bautistas están perdidos. Si él lo juzga por la pentecostal, los dos están perdidos, ¿ven? Él no lo va a juzgar por ninguna iglesia. Él lo juzgará por Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. San Juan, el primer capítulo, dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que él lo juzgará por Jesucristo, y él es la palabra. La Biblia dijo, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios, siendo infinito en el principio, con su sabiduría infinita, su conocimiento, dividió su evangelio en cada edad. Nosotros nos enteramos que las iglesias lo revuelven todo, y luego Dios envía a su profeta a la escena. Y la palabra de Dios viene al profeta. ¿Cómo saben qué es? Es una vindicación del mensaje de aquella edad. Ahora, cuando, ¿qué? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Un Juicio, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, cuando vino Moisés, ¿cómo fue prometido que vendría? ¿Qué tal si viniera con el mensaje de Noé? No hubiera funcionado.
Moisés no podía haber construido un arca para la salvación de la gente. La palabra de Dios que fue prometido para la edad de Moisés fue la palabra que tenía que ser vindicada. En la edad de cada vidente y cada profeta ha sido lo mismo, pero encontramos a la gente viviendo en el resplandor de otra luz. Como dijo Jesús, adornan las paredes o los sepulcros de los profetas y ustedes son los que lo pusieron allí. Ven, ven, ellos construyen algo sobre un mensaje, ellos construyen algo sobre un mensaje y viven del resplandor de aquella luz. Y no quieren caminar en la luz que es del día. Por eso no quisieron conocer a Jesús cuando Él vino. Por eso Jesús los exhortó, diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ellos tenían tantos credos y cosas y sus tradiciones que Jesús dijo, han hecho la palabra de Dios sin efecto por sus tradiciones. Y así ha sido en cada edad. Dios juzgará al mundo por Jesucristo. Párrafo 12. Y muchas veces, ven lo que es, nosotros la gente intentamos tener nuestra propia interpretación de la palabra para decir, Marcos 16 desde el versículo 9 y en adelante, no está inspirado. ¿Por qué no está inspirado? Dios no necesita ningún intérprete. Él es su propio intérprete. Dios hace su propia interpretación. Y la Biblia dijo, no es de interpretación privada. Dios dijo en el principio, sea la luz, y hubo luz. Esto no necesita interpretación. Él dijo, una virgen concebirá, y lo hizo. Esto no necesita ninguna interpretación. Ella lo hizo. Aunque, cuando lo hizo, en el tiempo que lo hizo, la gente estaba tan llena de credos hasta que no lo entendieron, si les pasó por alto. Párrafo 13. Así lo han hecho cada edad, cada vez, perdón, y ahora otra vez. Ahora, nos enteramos, así es, la gente hace esto, Cristo y la iglesia, nos enteramos en este día que estamos viviendo, no hay nada diferente que cualquier otro día. Los hombres, la iglesia siempre están alabando a Dios por lo que ha hecho y siempre diciendo lo que hará y burlando de lo que está haciendo. Así siempre ha sido la historia de la iglesia y es lo mismo en esta noche. Es porque las teorías hechas del hombre se meten y revuelven todo. Y cuando la palabra verdadera habla por sí mismo, ven, están tan llenos de credos hasta que están tan cegados por el resplandor y no pueden aceptarlo. Pues, la razón por la cual los luteranos, que los metodistas, cuando ustedes los metodistas, este fino muchacho metodista aquí cantó hace poco, cuando aquel niño, él, ¿cuál fue la razón? Ven, los luteranos estaban viviendo en el resplandor de Lutero y por eso el mensaje de los metodistas no fue bien recibido. Y cuando vieron los pentecostales, todos ellos estaban viviendo en el resplandor de los metodistas hasta que llegaron los pentecostales. Pero ven, todo esto, si usted solamente busca en las escrituras, mira la edad de la iglesia y lo que debe hacer cada día, se enterará justo donde estamos viviendo. Estamos viviendo en esta edad. Párrafo 14. Ahora, basado en este criticismo, tanto de la palabra de Dios, yo quiero tomar este texto en esta noche y llamarlo un juicio. Jesús no recibió un juicio justo en los días de Herodes, en los días de Pilato. Pero en este día, yo quiero ver en esta noche, en este pequeño grupo de gente, si ustedes se sentarán conmigo, yo quiero encargarme de ver que Él tenga un juicio justo. Porque Él sigue siendo la palabra. Él sigue siendo la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? La congregación dice amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo sigue siendo Dios. Y Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces veamos que Él tenga un juicio justo. Párrafo 15. Ahora, yo voy a hacer esto como una sala de justicia. Si solamente tienen paciencia conmigo,
Yo sé que esto se oye algo inusual, pero solamente somos un grupo pequeño ahora que queremos traer esta palabra, lo cual yo digo que es la palabra de Dios. Y yo estoy aquí para defenderla. Y ahora nosotros vamos a traerle a un juicio de la corte, exactamente como era en los días cuando Herodes le dio un juicio o Pilato, delante de la corte de Pilato. Nosotros vamos a traerlo delante del juicio en este cuarto de Romana, este 1964, el 27 de abril 1964. Ahora vamos a hacer esto una corte. Y ustedes son el juez y el jurado. Ustedes, la corte, yo seré el moderador. Y vamos a hacer esto como un tribunal de la corte. Y en el final, ustedes toman su decisión, como cualquier jurado tiene que tomar su decisión para el veredicto. Y luego su acción, desde aquí y adelante, probará lo que sea su veredicto. No importa lo que diga ahora, su acción comprobará su veredicto. Ahora, el caso es, hoy amigos, párrafo 16. Yo voy a portarme como el moderador. Ahora, y como si fuera un verdadero caso de la corte y darle un juicio, si solamente tendrán paciencia conmigo y orarán por mí. Ahora, el caso es, la palabra de Dios versus el mundo. El mundo que no lo cree. Y el caso es la palabra de Dios versus el mundo. La causa para la acusación es el incumplimiento de promesa. Esto, el incumplimiento de promesa es la causa de este caso. Y ahora, yo entiendo que en un tribunal normal de la corte, que el abogado por la acusación siempre representa el Estado. Yo creo que así es. En este lugar, el abogado para la acusación representa el mundo. Y el abogado para la acusación es Satanás. Y él está representando el mundo en esta corte, aquí en esta tarde. Y el acusado es Dios, su palabra, porque Dios siempre es la palabra. ¿Ven? Y el testigo del acusado es el Espíritu Santo. Y los testigos del abogado de la acusación son el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente. Estos tres vienen como testigos para el abogado de la acusación, el cual es Satanás, quien representa al mundo. Párrafo 17. Ahora vamos a llamar esta corte a orden. Y ahora llamemos al acusador. Que llame a su primer testigo al estrado para testificar en contra de la palabra. Y ahora escuchen con atención. Ahora, podría ser que yo no pueda en darme prisa intentando determinar esto en 30 o 40 minutos. Quizás yo pase algo por alto. Pero si lo hago, que el Espíritu Santo lo revele ahora mientras esté llamado a orden la corte. Recuerden, ustedes son el juez y el jurado. Y ahora el acusado llama a su testigo, primer testigo, que suba al estrado para testificar. Y él llama al señor incrédulo, y él se sube al estrado para testificar. Y el señor incrédulo dice que toda la palabra de Dios, de las promesas de Dios, no son ciertas. Esto es su queja, que la palabra de Dios no puede ser confiada, todo de ella. Una parte está bien, pero todo, él dice que es un creyente, el señor incrédulo. Pero él dice que es un creyente y él dice que no se puede confiar en toda la palabra de Dios. No es cierto. Párrafo 18. Él dice que visitó a una reunión nombrada del Espíritu Santo donde la gente decía que Marcos 16 era la verdad. Y tantas personas dijeron que habían sido sanados, cuando donde dicen Marcos 16 sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y este hombre dice que él decía que creía a Dios. Él escuchaba al predicador nombrado del Espíritu Santo y él, este grupo de Espíritu Santo que estaban dando todo tipo de testimonios. Y él había estado enfermo en su cuerpo y él pidió que la gente pusiera las manos sobre él en esta reunión del Espíritu Santo. Y esto fue hace 2 meses y nada ha pasado todavía.
Él sigue igual de enfermo como en el tiempo antes de que pusieran las manos sobre él. No ha cambiado nada. Sigue igual de enfermo como antes. Así que, él dice que Dios no es justo para poner tal cosa en la Biblia cuando no es suficiente para cumplirlo. No está correcto que Marcos 16 sea parte de la Biblia, porque él comprueba que Dios no cumple su palabra. Y él quiere acusar a Dios por poner tal cosa en su palabra. Bien, vamos a pedir que él se baje. Párrafo 19. Y ahora pediremos que siga el señor escéptico para testificar. El señor escéptico se sube al estrado y él dice que dirá la verdad. Él dice que es un creyente. Y él dijo que había estado enfermo mucho tiempo, que tenía malos efectos de una gran enfermedad que tenía. Y luego él escuchó a alguien testificar en la calle de tener un pastor piadoso. Y este pastor de esta iglesia predicó y dijo que Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede hacerlo. Perdón, queda justo, puede mucho. Párrafo 20. Y él dijo que se subió allí como un creyente. Él quiere decir esto a la corte que yo me subí con toda sinceridad y yo pedí a este proclamado pastor piadoso de la iglesia que muchos dijeron que cuando él los ungió con aceite y oró por ellos. Y el pastor dijo, el mismo que Dios respondía a aquella palabra y que aquella palabra de Santiago 5:14 era la verdad. Y habían muchos testificando que era la verdad, pero él se subió y el pastor, hombre piadoso, lo ungió con aceite de acuerdo con Santiago 5:14. Oró por él. Y esto ha sido hace 6 meses y él no ha tenido ningún resultado, ni uno. Él sigue igual de enfermo como era en el principio. Entonces, el señor escéptico dice que no puede ser verdad. Marcos 16 no es verdad y tampoco Juan Santiago 5:14 no es verdad porque Dios no cumple su palabra. Si esta es la palabra de Dios, entonces Dios no cumple su palabra porque, porque con sinceridad, como un creyente, él fue y dejó que el pastor, que los otros dijeron que los sanó, ungirlo y llevarlo por la misma moción que él hizo a los demás. Y hace 6 meses... y no ha tenido nada de resultado en ningún momento. Así que él también quiere acusar a Dios por poner promesas tan imprudentes en su palabra que él no va a respaldar. Tenemos un gran caso aquí. ¿O sí? Que baje el señor escéptico. Párrafo 21. Ahora, el siguiente testigo es el señor impaciente. Él es un pillo. Ahora, él se va a subir y va a dar su testimonio. Y él se sube al estrado que un día mientras leía el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, no, el 16 ahora, el capítulo 11, los versículos 22 y 23, que lee así. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Él dijo que ha estado cojo de los pies, caminaba con muletas por unos 25 años. Y cuando leía esta escritura, y había sido enseñado por su pastor que toda la escritura fue dada por Dios y fue inspirada. Así que, si él dijera a esta montaña, quítate y no dudaba, pero creía que lo que dijo pasaría, él podía tener lo que dijo. Y cuando oraba, creer que recibiría lo que pedía y lo sería dado. Párrafo 22. Ahora, él dice que oró y con toda sinceridad. Y dijo que iba a poder bajar sus muletas y salir caminando de aquel lugar. Y él,
Honestamente, con todo el corazón, creía que lo que él había dicho era correcto. Y él, esto fue hace casi 5 años, y él sigue igual de cojo como siempre. Ahora, si Dios entonces, él dice, cumpliría su palabra, entonces, ¿por qué no cumple su palabra? Ahora, yo solamente estoy dando 3 pasajes de escritura allí, a 3 o 3 testigos, pero voy a dejar que el abogado para la acusación llame más. Ahora, dejaremos que el señor incrédulo, él testificó. El señor escéptico, él testificó. Incrédulo testificó. Marcos 16, y el señor escéptico testificó en contra de Juan o Santiago 5:14. Y el señor impaciente, él testificó en contra de Marcos 11, Jesús mismo hablando. Y Marcos 11, 22 y 23, él testificó en contra de esto. Ahora vamos a pedir que baje al señor impaciente. Párrafo 23. Ahora, como todos en alguna manera u otra hemos estado en la corte, ahora, el acusador tiene que cerrar su caso. Entonces el acusador se sube para cerrar el caso. El que representa, perdón, el mundo, Satanás, él se sube al estrado. Entonces él dice a esta corte en esta tarde o esta noche, él quiere, el acusador, el diablo, quiere que esta corte entienda que estos hombres son creyentes y que esta palabra realmente está escrita en la palabra, la dicha palabra de Dios. Dice él que esto está escrito. Y él dice que viene de diferentes lugares en las escrituras. Y estos hombres son testigos que no es así. Y él quiere decir a esta corte, el acusador, que él quiere que la corte entienda que Dios no es justo para poner promesas tan imprudentes en el libro para que lo acepten sus hijos creyentes. Y luego él no es capaz de encargarse y vindicar lo que él prometió que haría. Y él tiene 3 testigos aquí. Y 3 testigos es una confirmación, como todos lo sabemos, en toda la escritura. Y él tiene 3 testigos de 3 lugares diferentes en la escritura, que Dios no está justificado en poner tales cosas en su palabra, para que sus queridos hijos las vieran e intenten de aceptarlo y creerlo como él lo dijo. Y luego Dios fríamente los decepcionó. Párrafo 24. También él dice que estos hijos, con toda la sinceridad, están haciendo esto, estas personas, y ellos están derrotados. Verdaderos hijos creyentes están derrotados por la palabra de Dios, así dicho, que ellos reivindican estas cosas porque está escrito en el libro y alguien más los inyectó en ello y no es la palabra de Dios. Y no se puede confiar en la Biblia, porque aquí hay 3 lugares diferentes y 3 testimonios para comprobar que no es cierto. Ahora, él está cerrando su caso, porque él, el acusador, quiere apuntar, llamar la atención a esta corte, que estos hombres aquí aceptaron esta palabra con sinceridad, creyendo que era la palabra de Dios, y Dios no ha honrado su fe. Y lo que es más, él quiere afirmar que son creyentes, porque ellos dicen que son creyentes. Aún así, otra vez, el acusador quiere voltear, llamar la atención a la corte en esta tarde. Aún Dios promete otra vez, en otro lugar en la escritura, que todas las cosas son posibles a los que creen. Y está escrito. Esto es otro caso. Todas las cosas, no importa que sea, todas las cosas son posibles a los que creen. Y estos hombres dicen que son creyentes. Yo quiero que la corte entienda. El acusador en el estrado ahora está cerrando el caso. Párrafo 25. Aún, otra vez, él pretende estar vivo después de su muerte, que Jesús pretende estar vivo después de su muerte. Y el acusador quiere preguntar a la corte, ¿lo han visto después de que se levantó de entre los muertos? ¿Dónde están las cicatrices de los clavos en sus manos? ¿Dónde está la corona de espinas que fue puesto en él? ¿Dónde están las marcas en su frente? ¿Y dónde está él, si se levantó de entre los muertos? Y luego,
Otra vez. Él dice en Hebreos 13:8 que su palabra dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El acusador quiere que la corte recuerde esto. Luego, ¿en dónde está? Si así es, Él quiere verlo. Otra vez. Él dice que no es cierto. Él dice que Lucas 17:23 no es verdad. Él dice que Apocalipsis 3 no es verdad. Él dice que Marcos 4 no es verdad. Él dice que todas estas escrituras de su resurrección son completamente falsas. Él quiere precisar esto, que es falso. Párrafo 26. Y él dice también que el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de su palabra fallará. Y el acusador quiere que entienda la corte en esta tarde que él tiene testigos aquí para comprobar que son falsas. Ahora, él pide que la corte considere esto mientras estamos pensando. Ahora, pedimos al acusador, ahora sí terminó de cerrar su caso, citando las escrituras, afirmando que no son la verdad, testigos que no son la verdad, que no son inspiradas, no hay nada en ellas, no se puede confiar en ellas, no se puede confiar en ellas. Él tiene testigos para probar que no se pueden confiar en ellas. Ahora tenemos un gran caso aquí. Amén. Ahora dejemos que el acusador y sus testigos bajen. Párrafo 27. Ahora llamaremos al testigo para la defensa. Y el testigo para la defensa tiene un derecho de testificar al o para el acusado. Y ahora el testigo para la defensa, el cual es el Espíritu Santo, dejemos que él se suba y escuchemos su testimonio. La primera cosa. Ahora, como han escuchado lo que dijo el acusador, han escuchado lo que él, sus testigos dijeron, han escuchado las escrituras, han escuchado que las lean, y aquí están los testigos que no son la verdad. Párrafo 28. Ahora, el Espíritu Santo, como yo digo, ¿cuál es el testigo para la defensa? Él es llamado. La primera cosa, Él quiere llamar el testigo para la defensa. El Espíritu Santo quiere llamar al caso de esta corte que el acusador no está interpretando la palabra correctamente a ustedes. Él quiere llamar su atención también, que este acusador que está dándoles la interpretación de la palabra que está representado al mundo y la incredulidad, es el mismo intérprete que Eva tenía en el principio. Sí, él malinterpretó la palabra solamente un poco. Ahora, yo podría parar aquí en la corte solamente un momento para decir esto. Si Dios causó toda esta enfermedad y tristeza y muerte en la tierra, si Él tenía que hacerlo por causa de su justicia para cumplir su palabra, Él no puede ser justo sin cumplir su palabra. Él tiene que cumplir su palabra para ser justo. Es apropiado a su santidad, es apropiado para Él y su Eva no solamente. 29. Satanás no, el acusador no malinterpretó todo, solamente malinterpretó una o dos palabras y causó que la muerte alcanzara a todo el mundo. Y cada hospital, cada sirena que alguna vez sonó, cada muerte que alguna vez murió, cada batalla, cada hombre en el campo de batalla, cada bebito pobre, enfermo y afligido y todo, fue causado por no creer solamente una palabra de la palabra de Dios. Y si causó todo eso por no creer una palabra, ¿cómo puede uno regresar fallando de creer una palabra? Tiene que haber algo por el cual Dios tiene que juzgar al mundo. Y esto es Jesucristo, la palabra. Tenemos que creerla todo. Párrafo 30. Noten, Él dijo que Él, que estos hombres han estado escuchando la interpretación equivocada de la palabra. El acusador no es, está interpretándola mal. Está interpretándola mal a ustedes, como lo hizo a Eva.
La promesa solamente es para creyentes, no para los manufacturados, los escépticos o la gente impaciente. Solamente es para los creyentes. Y si, déjeme decir esto, si hay alguien que debería saber si estas personas son creyentes o no, debe de ser el testigo para la defensa, porque él es el vivificador de la palabra. Ven, él, como el cuerpo de uno, el cuerpo es un pedazo de carne. Pero al menos que el espíritu esté allí adentro para vivificar aquel cuerpo, está muerto. Y también la palabra está muerta, al menos que el Espíritu Santo vivifique aquella palabra. Y si él es el vivificador de la palabra, él debería saber si estas personas realmente son creyentes o no. Yo pienso que tenemos un buen testigo para la defensa. Él debería saber si está correcto o no. ¿Por qué? Él es un buen testigo para la defensa, porque él es el vivificador de la palabra. Párrafo 31. Otra vez, el testigo para la defensa quiere llamar la atención de la palabra que está siendo cuestionada aquí. Que acabábamos de leer, que el acusador está intentando de conseguir un caso de cargos en contra de la palabra. El testigo para la defensa quiere llamar su atención, que nunca puso ningún tiempo para la liberación. Él nunca dijo cuándo. Él solamente dijo sobre los enfermos, pondrán sus manos y se sanarán. Él no dijo que se levantarían en este momento. La palabra no dice esto. Santiago 5:14 dijo, cuando usted está ungido con aceite, él dijo, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. No dijo que se levantaría en este momento. No lo dijo. Marcos 16 no dijo que pondrán sus manos sobre los enfermos y habrá un milagro. Él solamente dijo, se sanarán. Lo prometió. Ahora, a ver si algunos de estos incrédulos han estado malinterpretando la palabra a ustedes, diciendo, bueno, oraron por este. ¿Por qué no se levantaron? Yo estaba en la reunión. Yo nunca vi que pasó nada. ¿Ven el intérprete que tienen? ¿Ven a qué están escuchando? El testigo para la defensa quiere mostrar a esta corte en esta tarde que la palabra no dijo que se levantarían en este momento. Él dijo, se sanarán. Esto es lo que él prometió. Él nunca puso un tiempo específico. Y esto fue solamente para los creyentes. Párrafo 32. Y el testigo para la defensa también quiere llamar su atención aquí, en esta tarde, en esta corte, que la palabra de Dios es llamado por Jesucristo una semilla. Y una semilla solamente puede crecer cuando cae en tierra que está suficientemente fértil para vivificar la semilla. Y si esta semilla cae en la tierra y está fértil con fe, tiene que vivificarla. Pero si no hay nada allí, igual como si usted quisiera una transfusión de sangre. Usted fue a un nabo o se picó con un tubo y también a un nabo. ¿Cómo es que va a sacar sangre? No hay sangre allí. Tampoco la palabra de Dios puede ser vivificado en el corazón de un incrédulo o un escéptico. Tiene que caer en fe genuina que cree que el cielo y las tierras pasarán. Pero aquella palabra nunca fallará como Abraham, quien llamó las cosas que no fueron como si fuesen. Esperó cuando no hubo esperanza. Él creyó a Dios. Párrafo 33. Ahora, nos enteramos que este testigo para la defensa quiere llamar la atención a esto, que la palabra es una semilla sembrada por un sembrador. Está escrito en la escritura que la palabra es una semilla y una semilla tiene que caer. Y la escritura dice, unos cayeron en pedregales y los pájaros del aire las llevaron. Algunas cayeron suficiente tiempo para que brotaran raíces y las espinas y los cardos las ahogaron. Pero algunos sí fueron en buena tierra y dio 100 veces más. Él quiere llamar su atención a esto. Y él quiere decir que si esta palabra en esta reunión del Espíritu Santo donde estaban poniendo manos sobre la gente solamente aplica a los creyentes. No hay promesa aquí menos separación eterna de Dios para los incrédulos. Solamente es para los creyentes.
Alguien me dijo, hace poco dijo, no me importa cuánto, yo no creo. Yo dije, claro que no, no es para los incrédulos, es para creyentes a los que creen. Párrafo 34. Ahora, los testigos para la defensa. El testigo para la defensa dijo, desea llamar a un testigo. Él tiene el derecho de llamar testigos también. Entonces el testigo para la defensa desea llamar a su primer testigo en contra de esto y para la palabra. Nosotros vamos a llamar a Noé a la plataforma en esta tarde, delante de esta corte para dar un testimonio para el acusado. Noé era solamente un campesino común. Pero él era un profeta y la palabra del Señor viene a los profetas. La Biblia dijo así, y Noé vivió, quiere testificar que él vivió en una edad científica más grande que en la cual vivimos ahora. Él vivía en un tiempo cuando podían construir una pirámide, podían construir una esfinge. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no tenemos la maquinaria para hacerlo. Y Noé vivía en un gran tiempo. Y él vivía en un tiempo científico. Luego él dice que la palabra de Dios vino a él, después de que él era un profeta vindicado. Que la palabra del Señor vino a él y dijo, prepara un arca porque va a llover. Y nunca había llovido en toda la historia del mundo. Y basado en su testimonio y su testimonio para Dios, y Dios le dijo, y todos los que estuviesen fuera del arca, perecerían. 35. Y los científicos podían disparar a la luna en aquel día con su radar y todo, porque Jesús dijo, como fue en los días de Noé, el mismo tipo de edad. Él dijo que ellos podían comprobar que no había lluvia allí arriba y que el señor incrédulo aquí y el señor mofador aquí y el señor escéptico, que ellos constantemente lo perseguían. Y se burlaban de él por creer una cosa tan imprudente. Ellos eran, decían que eran creyentes en aquel entonces, pero él dijo, Dios no dijo tal cosa. Pero aún él era un profeta y la palabra del Señor vino a él y le dijo que lo hiciera. Y él iba preparando un arca. Él se alistó y construyó el arca. Después que él había terminado el arca, el señor escéptico y el señor impaciente y aquellos caminando alrededor del arca. Ven, usted dice, ellos vivían allí atrás. 36 del párrafo. Escuchen, Dios lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. El espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo y continuó y continuó. El espíritu que estaba sobre Jesús vino sobre la iglesia y continuó y continuó. Y el diablo lleva a su hombre, pero nunca el espíritu. El mismo espíritu, el espíritu religioso existen aún como estaba sobre los fariseos. Aquí, está aquí en Tucson, Arizona, igual de incrédulo como e igual de credoso y tradicional como era antes. No solamente aquí en Tucson, está por todo el mundo. Y el Espíritu Santo es igual de real en esta noche como estaba en cualquier tiempo, Jesucristo. 37. Noten. Él quiere decir que estas personas se burlaban de él por ser tan delincuente, que no tuviera más mente ni inteligencia como para creer que el agua caería de donde no hay agua. Y nunca había caído. Pero aún Noé dijo que él se mantuvo firme y creyó que llovería.
porque Dios lo había dicho. Él sabía que Dios era capaz de hacer cualquier cosa que dijo que haría, así que construyó un arca. Y después que el arca fue terminada, él puso la puerta en el arca. Y ellos dijeron, ahora fanático, el señor incrédulo, el señor mofador, el testigo para la defensa o los testigos para la acusación. Él dijo, ellos pasaban enfrente de mí y ellos dijeron, ahora está construida tu arca, ahora pusiste las puertas en ella, ¿y dónde está tu lluvia? Pero parecía muy mal. Él dijo, a veces, pero aún yo sabía que Dios era capaz de cumplir su palabra. Él nunca dijo cuándo llovería. Él solamente dijo que iba a llover y eso fue todo. Él nunca dijo cuándo iba a llover. Él solamente dijo que iba a llover. Yo sabía que iba a llover porque Él me puso a construir un arca y yo me mantuve firme. Amén. Párrafo 38. Y luego nos enteramos que en el 10 de mayo, Él entró en el arca una mañana. Y la puerta se cerró tras de él y nadie podía abrirla. Luego el señor incrédulo, el señor escéptico, ellos caminaban alrededor del arca y se burlaban de él y dijeron, ahora viejo, tú cerraste la puerta. Supongo que esperas que creamos que otra cosa la cerró. Conocemos tus trucos. Tú eres nada más que un mago y solamente eres de los que quieren hacer trucos. Y es algún tipo de engaño y tú cerraste la puerta. Pero él dijo, en medio de todo esto yo estaba allí. Yo vi la mano de Dios cerrar la puerta. Luego, el primer día, digamos, veamos si llueve. Primer día, no llovió. Segundo día, no llovió. Tercer día, no llovió. Continuó. Hasta el séptimo día. Párrafo 39. Y me gustaría detenerme aquí en el testimonio de Noé y hacerle saber esto, que habrá un tiempo cuando los hombres y las mujeres, la iglesia, seguirá predicando y creyendo que están salvando cuando la puerta estará cerrada, igual como fue cerrada en aquel tiempo. Y si usted no está adentro, entre ahora, porque Dios cerrará la puerta y no habrá más misericordia. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Recuerden, una vez hasta los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquellos discípulos. Jesús dijo, ya vino y ustedes no lo supieron. Y ellos entendieron que fue Juan Bautista. Ya había estado aquí en la tierra y había sido decapitado y subió a la gloria. Y la cosa que estaban buscando ya estaba en el pasado. Uno de estos días los hombres y las mujeres clamarán. Será demasiado lejos, demasiado tarde. La puerta estará cerrada. Jesús dice que así será. Las vírgenes saldrán y tocarán a la puerta y dirán, déjanos entrar. Ellas querrían conseguir el aceite, pero debían haber conseguido el aceite cuando estaba repartiéndolo. Ellas tocaban en la puerta. Dijo, fueron echados en las tinieblas donde habrá lloro y el crujir de dientes. Solamente estoy intentando hacer este pequeño acompañamiento para la defensa. La corte ahora de la palabra. Párrafo 40. Ahora, Noé dijo, pero después de 120 años, una mañana las nubes comenzaron a subir y vino la lluvia. Dios lo prometió. Él nunca dijo cuándo iba a suceder. Ellos pensaban que iba a suceder en la misma semana cuando Él me lo dijo. Y yo tenía la idea que podía pasar en esta misma semana. Y yo estaba seguro que cuando terminaba el arca que sucedería, pero no pasó. Pero yo me mantuve firme porque Dios hizo la promesa. Él nunca dijo el día cuando iba a llover. Él dijo que llovería. Entonces él, el testigo, se baja.
Párrafo 41. El segundo testigo se sube, el cual es el padre Abraham. Así lo llamaremos. Él dijo: Ah, sí, yo conozco al señor mofador aquí. Yo conozco al señor incrédulo, al señor escéptico, o aquel señor impaciente. Yo era un profeta también en mi día. Y la palabra del Señor me vino a mí y dijo: Sepárate de estas personas, porque tú tendrás un bebé por medio de Sara, tu esposa. Ella tenía 65 años y yo tenía 75. Ella había pasado por la menopausia hace como unos 25 o 30 años. Yo me casé con ella. Ella era mi media hermana. Yo me casé con ella cuando solamente era una niña y yo un niño. 10 años de diferencia en las edades. Yo me casé con ella. Ella se volvió mi esposa. Nosotros habíamos vivido juntos todos estos años, y los dos estériles. Y aún, siendo un profeta, la palabra del Señor vino a mí y dijo: Tendrás un hijo por medio de Sara. Bueno, cuando yo dije esto a Sara, ella fue al centro y consiguió estambre, hizo los calcetines y alistó los seguritos y todo. Y pasaron 28 días. Yo dije: ¿Cómo te sientes, cariño? Dijo: Igual. Pero yo me mantuve firme porque yo sabía que era la palabra del Señor. Así es. 42. Nosotros fuimos a ver al doctor y él nos corrió de la oficina. Un anciano con 75 años de edad y una mujer de 65 van a tener un bebé. ¿Saben? Cuando toman a Dios en su palabra, no importa lo que sea su condición, él hizo la promesa. Y él dijo: Yo fui al doctor y el doctor nos corrió de la oficina. Un viejito como tú, dijo: Vigílenlo, él está un poco loco. Dijo: Hay algo mal con el anciano. Y los mofadores empezaron a caminar alrededor y decir: Abraham, ¿dónde está el niño que ibas a tener con Sara? Después del primer mes, no hay nada mal con ella, así me dice. El primer año pasó, nada pasó. Abraham, padre de las naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? 10 años pasaron, todavía no hubo nada. ¡Mofadores! 43. El señor impaciente. Él seguía señalándome: Ven, no hay nada en ello. Pues si había algo en ello, ya lo hubieras tenido. Esto fue hace 10 años. Debes de haber tenido este bebé en 10 años. Pero él dijo: Yo me mantuve firme porque yo estaba completamente persuadido de lo que Dios dijo. Dios nunca me dijo cuando yo iba a tener aquel bebé. Él dijo lo que iba a tener. Pero después que 25 años, cuando yo tenía 100 años y Sara tenía 90, el bebé llegó a la escena. Él es muy buen testigo. Yo esperé 25 años. Yo nunca tambaleé con incredulidad de la promesa de Dios. Y nosotros decimos que somos los hijos de Abraham. Y no podemos esperar de una noche a la otra solamente con prueba que no somos. Así es. Miren, nosotros nos ponemos al lado opuesto. Párrafo 44. Ven, dijo él, yo esperé 25 años. Dios no me dijo, el próximo mes Sara concebirá. Él dijo, tendrás un bebé. Yo estaba completamente persuadido, no importa cuán viejo llegue a ser. Y yo sabía que lo vería suceder porque iba a ser mi hijo. Amén. Nada me va a lastimar. La vejez, la enfermedad, la muerte, nada más lo puede hacer hasta que se cumpla aquella promesa. Y yo no tambaleé con incredulidad de la promesa de Dios. Pero cada día cuando Sara decía, no me siento mejor, yo me ponía más fuerte. Cada año cuando ella decía, bueno, no lo tuve este año, entonces la tendrás este año. No lo tenía el año pasado. Lo tendremos este año. Esto siguió y siguió y continuó año tras año por 25 años. Y un día la vi convertirse otra vez a una joven. Empecé a ver llegar mi fuerza.
y el bebé nació 25 años después. La palabra nunca dijo cuándo iba a tener el bebé, pero dijo que lo tendría. Abraham, yo sé que podrías testificar mucho, pero baja, yo quiero otro testigo. Bien. Párrafo 45. El testigo para la defensa llamará a su tercer testigo. Este será Moisés. Y Moisés dijo, cuando yo nací, nací un profeta. Él quiere que sepan que los llamamientos y dones son irrevocables. No importa cuántos libros leen de estas tiendas que dicen que Dios no hace esto. La Biblia sigue siendo la verdad. ¿Qué? Los dones y llamamientos son irrevocables. Uno nace en este mundo lo que es. Y ahora noten. Moisés, él tenía una señal para bajarse y mostrar a la gente. Y hubo una voz para seguir aquella señal. Aún cuando él bajó con una señal dada por Dios. Ahora, no fallen a entender esto. Corte. Cuando él bajó con su señal dada por Dios, el pastor Faraón intentó manchar su don dado por Dios para, por hacerlo decir que era magia. Él tenía alguien que podía hacer la misma cosa, algún mago, e intentó hacer su señal dada por Dios un truco barato de magia. 46. Todos los pastores de Faraón no murieron en aquel día. Ven. Algún tipo de telepatía mental, algún tipo de poder de Satanás. Y la cosa fue, ellos llamaron a algunos magos baratos e hicieron la misma cosa que hizo él. Pero, dijo él, esto no me sacudió. Porque yo sé que la voz que me habló era una voz escritural en aquel árbol. Él dijo, yo he escuchado los clamores de mi pueblo y he visto su aflicción y recuerdo mi promesa. Y la voz, aunque era muy raro en aquel día que una cosa así sucediera, ellos tenían todo tipo de trucos de magia que podían hacer. Y Dios le dio algo, una señal que parecía que era un truco barato de magia para probar su siervo. ¡Oh, Dios! Pero él se mantuvo firme porque la voz que lo comisionó era una voz escritural y él sabía que era Dios. Párrafo 47. Y saben, nos prometió la misma cosa en los últimos días, que la misma cosa repitiera otra vez. Aquellos Jambres y Janes regresaban para resistir la cosa verdadera cuando se obre. Pero su locura será descubierta en este tiempo. Pero, entonces él intentó tomar un imitador carnal, alguien que intentaba imitar el don que Dios le había dado, para hacerlo parecer que era un grupo barato. Pero Moisés quiere que todos ustedes sepan, en esta tarde, que él testifica que no importa cuánto el pastor intentaba hacer que su don parecía sospechoso y algún tipo de truco barato de magia. Él sabía que estaba en las escrituras porque era la voz de Dios que le dijo. Y él se mantuvo firme. Y él quiere que ustedes, para hacerlo saber que fue mucho tiempo después que esto, pero Dios cumplió su palabra y le trajo de regreso a donde él dijo que vendría con los hijos de Israel. Moisés, bájate. Párrafo 48. Que el testigo para la defensa llame otro testigo. Y vamos a llamar a Josué. Josué tiene un gran testimonio aquí que le gustaría dar. Él apaciguó a la gente, dice él. Cuando Moisés los llamó, fuera uno de cada denominación para mandarlos a la tierra prometida para averiguar si la tierra realmente estaba allí o no. Solamente les habían dicho esto. Habían caminado hasta allí por fe. Entonces Moisés sacó a un presbiteriano, luterano, pentecostal y todo. Él sacó uno de ellos, cada uno, y los llevó a la tierra prometida. Y cuando dos de ellos regresaron con la evidencia, ¿saben qué pasó?
El grupo entero empezó a dudarlo. Cuando ellos vieron que la oposición era tan grande, el otro lado estaba tan grande, pues dijeron, nosotros parecemos saltamontes a un lado de ellos, aquellos amalecitas e hititas y ellos. Y dijeron que nosotros, pues nosotros parecemos unos saltamontes, no podemos hacerlo. Párrafo 49. Y Josué quiere testificar. Yo aquieté la gente. Él dijo, cálmense en Cades el tribunal. Él dijo, cálmense todos. Déjenme traer esta palabra a ustedes. Dios no dijo allí abajo por medio de Moisés y por medio de Abraham que esta tierra era nuestra. Él envió un pilar de fuego entre nosotros que habló a nuestro profeta aquí en una zarza ardiente. Y lo que dijo este profeta ha sido cierto. Y Dios nos dijo que ya nos dio la tierra. Nosotros somos más que capaces de tomarla porque ya nos pertenece. Él dijo, yo aquieté la gente e hice que se callaran. Pero, ¿saben qué? Fue 40 años después que tomaron la tierra. Ellos estaban solamente a 2 días de jornada desde Cades, ya hubieran estado en la tierra prometida. Párrafo 50 por último. ¿Puedo parar aquí un minuto? Ustedes los presbiterianos, metodistas y bautistas, o ustedes pentecostales, hace 50 años hubiéramos llegado a la tierra prometida, pero ustedes empezaron a discutir el uno con el otro, haciendo organizaciones desde un lado y este consiguiendo esto y este y consiguiendo esto, y una nueva revelación en vez de seguir a la palabra. Y ahora estamos 50 años en este lado de la promesa completa. Pero recuerden, fueron 40 años, pero Josué quiere que sepan que Dios cumplió su palabra con una nueva generación. Él tomó la tierra prometida justo como fue prometido, porque Él aquietó el pueblo en la palabra de Dios para hacerlo saber que Dios hizo la promesa. Que este profeta que estaban siguiendo no era un profeta falso, porque las cosas que él estaba haciendo estaban exactamente con la escritura. No importa cuán falso el faraón dijo que era, cuán falso los magos intentaron decir que era, como ellos podían hacer la misma cosa y todos hacer la misma cosa. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Un juicio, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 50 al 60. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Un juicio. Párrafo 51. Y Josué quiere que sepan que había un hombre allí que quería hacerlos una organización. Su nombre era Datán, y él y Coré. Y ellos se levantaron, dijeron, hay hombres más santos que tú. Dios nunca trata con grupos, son individuos. Él no puede cambiar. Lo que Dios hace, la primera vez, él siempre tiene que seguir el mismo. Aquí, miren, la primera decisión que Dios para salvar a un hombre era por la sangre derramada de un inocente. Nunca ha cambiado. Dios nunca cambia. Nosotros hemos intentado construir ciudades por ellos. Hemos intentado construir torres. Hemos intentado educarlos. Hemos intentado denominacionarlos. Y nosotros nos alejamos más todo el tiempo. Solamente hay un lugar donde un hombre puede tener compañerismo. Esto está debajo la sangre derramada del inocente. Esta es la única manera que vamos a creerlo. La única manera que podemos juntarnos es debajo de la sangre derramada del inocente. Dios nunca cambia su manera. Dios nunca, en ningún tiempo, trataba con más que un individuo. Él no salva a uno porque es un metodista o porque es un pentecostal.
Él le salva como un individuo, no como un grupo. Él nunca hace esto. Él salva a individuos, uno. Él trata solamente con una persona. Moisés clamó delante del Señor y el Señor dijo: "Sepárate, Moisés. Yo te llamé con este mensaje". Y él permitió que el mundo los tragara. Entonces Josué quiere que entiendan esto también. 52. Ahora, después de que se baje Josué, llamaremos otro testigo rápidamente para no tardar mucho. Yo quiero hablar a Isaías. Podría llamar a cientos, pero solamente llamaré unos dos más y terminaré. Isaías, el profeta, él dijo: "En mi día, el Señor me vindicó como su profeta". Y nosotros sabemos que la palabra viene al profeta. Y luego todo lo que yo dije, Dios lo honró y lo hizo suceder. Desde un niño, creciendo, todo lo que fue dicho llegó a suceder. Yo fui vindicado entre la gente como un profeta. Y luego un día, Dios me dio la cosa más imprudente que podía pensar para decir. Él dijo: "Una virgen concebirá. Yo le daré una super señal. Daré a Israel y al mundo una super señal. Ellos quieren señales. Entonces, les daré una super señal. Una virgen concebirá". Y yo, siendo un profeta vindicado, haciendo una cosa tan imprudente como esta, pero yo sé que fue la voz de Dios. Y saben, podrían decir esto. Isaías podría testificar en esta tarde y decir esto, que casi cada virgen que había en Israel alistó ropa de bebé, porque ella iba a ser la muchacha que lo tuvo. Así es, ella iba a ser la virgen. Cada una de ellas se alistó y una de ellas sabía, el próximo mes ella iba a concebir por la virgen. Ella va a ser una virgen concebir, porque Isaías, el profeta, era un profeta vindicado. Lo que sea que él dijo en el nombre del Señor llegaba a suceder. Y ahora él dice: "Una virgen va a concebir". Y las mujeres juntaban a sus niñitas. "Mi hija será". La otra, esta, la bonita. "Ella pertenecerá a este grupo". "Ella pertenecerá a este grupo". "Ella pertenecerá a aquel grupo". Todas ellas, cada una de sus hijas iba a tener este bebé, porque el profeta dijo que así era. Y aquella generación pasó. Isaías murió. La promesa no aconteció. Pero 800 años después, Dios no dijo cuándo la Virgen iba a concebir. Él solamente dijo que concebiría. Él quiere que sepan esto, que Dios no dijo en esta generación, o en este tiempo, o en cierto tiempo, o cierta cosa, esta Virgen concebirá. Él solamente dijo, una Virgen concebirá. Fue 800 años después, pero aquella virgen concibió. Amén. ¿Ven? Dios cumple su palabra. ¿Creen esto? Algún tiempo que lo hiciera. 54. Ahora, yo podría llamar todo tipo de testigos aquí para la defensa. Con el testigo para la defensa, mejor dicho, para dar testimonio. Yo podría llamar gente desde aquí, pero si esta corte me perdona, ¿podría yo tener el privilegio de ser el próximo testigo? Yo no voy a hablar de Moisés y algo que pasó allí atrás, o algo que pasó hace 50 años, o algo que pasó hace 100 años o 500 años. Yo voy a hablar sobre algo que pasó ahora. Yo quiero, yo creo, y yo quiero ser el siguiente testigo, testificar hoy.
que la palabra de Dios que está prometida para este día, no el día de Moisés, no el día de los discípulos, no el día de Lutero, no el día de Pentecostés, no el día de metodistas, pero este día, yo quiero dar testimonio de ello en el estrado. Y si perdonan esta cosa personal, porque tiene que ser un testimonio personal y tiene que ser la verdad, porque yo sé quién es él que estamos defendiendo y él sabrá si es la verdad o no. Yo creo que estamos viviendo en los últimos días y el mensaje de otro día no cabrá en este día. No puede. Tiene que ser el mensaje para hoy, no para hace 10 años. El mensaje para esta hora, el mensaje para esta generación. La palabra lo habla. Luego, si la palabra promete, tiene que haber algo que lo vindica. Amén. Y esta es la razón por la cual ellos no recibieron a Jesús cuando primero vino sobre la tierra. Es porque estaban viviendo bajo una tradición. Y Jesús les dijo, escudriñad las escrituras, ellas testifican de mí. Dijeron, somos los discípulos de Moisés. Él dijo, si fueran discípulos de Moisés, me creerían, porque Moisés escribió de mí. Buscan en las escrituras. Y aquellos ciegos tradicionales, aún buenos hombres, hombres santos, nadie podía acusarlos de nada. Eran sacerdotes. Ellos vivían como ejemplos. Ellos eran hombres que nadie podía acusar porque si lo hicieran serían apedreados. Eran buenos hombres. Ellos tenían que ser buenos hombres por ley. Y ellos fueron criados de generación a generación. Sus hijos y nietos y bisnietos, todos tenían que ser sacerdotes, levitas. Y aún los hombres en los entrenamientos. Nunca conocían nada más sino el seminario y la Biblia. Y eran tan ciegos que no lo vieron a él. 56. ¿Será posible que entraremos en esto otra vez? Recuerden, la misma escritura dijo que lo haríamos. Esto es exactamente correcto. Dijo que lo haríamos. Ahora, como un testimonio personal, a veces ponemos las cosas de tal manera, estamos tan firmes en esto que este es el credo. Esta es la cosa que debemos hacer hasta que lo perdemos por 1,000 millas. Y supongo que haremos la misma cosa porque la escritura dijo que lo haríamos. Ahora, como algo personal, pero no dejen que refleje. Yo confío que es justo porque yo estoy en el estrado para testificar a esta corte. Yo creo que estamos en la hora de la venida del Señor. Yo creo que estos terremotos y cosas que estamos teniendo, esta luna que está aquí en el observatorio y cosas, están viendo esta luna. Está brotando erupciones como sangre desde adentro. Jesús dijo que la luna se volvería en sangre y habría terremotos por toda la tierra en aquellos días antes de su venida. Él dijo que el día sería exactamente como esta. Y yo creo, corte, yo quiero decirles algo en esta tarde que yo no veo ni una cosa que impide que Él venga ahora mismo. Que el mundo, si tuviera tiempo, yo podría probárselo. Está sentado perfectamente, aún por nombre y posición. La manera que debe ser cuando Él viene. ¿Cuál es la hora? Yo no lo sé. Nadie sabe. Pero Él dijo, cuando estas cosas pasen, miren hacia arriba. Israel está en su tierra natal. Todo está sentado exactamente bien para su venida. 58. Ahora, cuando yo era un bebito, mi pueblo, claro, siendo de descendencia irlandés, quizás éramos católicos antes, pero mi padre y mi madre no asistían a la iglesia a nada. En un pequeño hogar montañero, allí en el estado de Kentucky, una mañana
el 6 de abril de 1909, en una vieja casita que ni siquiera tenía ventanas en ella, solamente una puertita así, para dejar que la luz entrara. Cuando el Señor Jesús permitió que yo viniera a la tierra, siendo el primogénito de mi madre y padre, ella tenía 15 años, mi papá 18, y en un colchoncito de paja. Supongo que ustedes aquí no saben lo que era un colchón de paja. Pero nosotros, ¿cuántos saben lo que era un colchón de paja? Pues, ¿de cuál parte de Kentucky es usted? ¿Ven? Entonces, un colchón de paja es un colchoncito de paja con una almohada de hojas de maíz, una sola camita en el cuarto, un cuartito y una cocinita, casi era, todo junto, no sería unos 20 pies, todo junto. Una pequeña cabaña de troncos, nada de piso. Una mesa hecho de un tocón. Y allí, en aquel cuartito, cuando Jesucristo permitió que yo viniera a la tierra, yo solamente puedo decir esto por el testimonio de mis padres, que no eran religiosos. Pero ellos no tenían luces como nosotros tenemos aquí, ni siquiera una lámpara de aceite de carbón. Yo no sé si saben lo que era una lámpara de grasa o no. Toman manteca y lo ponen en una lata y le meten un pedazo de franela y lo prenden y se quema. La luz, tan temprano en la mañana, no mostraría suficiente luz para que mamá viera lo que era o cómo era yo. Y ellos abrieron esta ventanita en el lado hacia el este, porque algunos petirrojos estaban sentados en los arbustos allí, cantando, mientras amanecía a las 5 horas. Y cuando abrieron la ventana, un pilar de fuego, luz, vino moviendo por la ventana y vino y colgó encima de la camita. Mi madre gritó, la partera estaba allí, no teníamos ningún doctor y la partera estaba allí. Ellas no sabían qué era. Párrafo 60. Unas 2 semanas después que esto, me llevaron a una pequeña iglesia bautista llamada el Reino Sarigüeya. El ministro me cargó y me dedicó a Dios. La gente montañés no sabía qué pensar acerca de esto. Ellos los dijeron. Ellos pensaban que quizás mi mamá solamente estaba loca o solamente lo imaginaba. 3 años después vinimos a Indiana y papá consiguió un trabajo. Él era un jinete, domando caballos para los ganaderos y campesinos y así. Él fue allí para domar unos ponis para un hombre rico llamado O.H. Waden. Vive en Utica Pique. Él es un gran dueño de los Colonel y también la destilería R.E. Waden y todos aquellos en Louisville. Y O.H. y R.E. y mi papá estaban domando caballos de montar para él. Y luego él se lastimó y empezó a ser su chofer particular. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, un juicio, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 61, dice: y en la edad de unos 7 años, yo había entrado a la escuela. Y una tarde en septiembre, yo odio decir esto, pero estoy en el estrado. Mi padre, siendo un verdadero irlandés, un kentuckiano estricto, él hacía sus propias bebidas. Y yo estaba llevando agua a esta destilería que él tenía y no podía ir a pescar en la parte de atrás del estanque. Yo estaba llorando, llevando agua como una cuadra de un establo donde estaban los caballos. Yo estaba cargando agua allí para subir y enfriar los rollos en la destilería para esta noche. Y me senté debajo de un álamo blanco y estaba llorando, carita sucia, pelo colgando, mazorca de maíz debajo de mi dedo para evitar que lo pegara. ¿Saben? Yendo así, viniendo de la escuela. Todos los demás niños estaban en el estanque de hielo pescando.
Yo estaba sentado allí llorando. Pensé, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Los demás niños no hacen esto. 62. Y lo que fue un ruido entró en este árbol como un viento girando, como un torbellino. Y yo me levanté y miré hacia atrás. Y yo estoy en el estrado. Recuerden, hubo una voz que habló de allí y dijo, no fumes, ni tomes, ni profanes tu cuerpo. Hay un trabajo para ti cuando crezcas. Me asustó mucho y yo seguí. Las cosas empezaron a suceder. Las cosas empezaron a profetizar y acontecer. Y ahora, cuando yo era un niño allí, de unos 7 años de edad, luego, unos 17 años después de esto, me había vuelto un ministro, un predicador bautista de la Iglesia Bautista Misionera. El doctor Roy E. Davis me ordenó como uno de los pastores locales. Me dio los derechos por el Estado para casar, enterrar, bautizar y así. Y la Iglesia Bautista Misionera se quemó, donde yo era el copastor en este tiempo. Y el señor Davis regresó a Texas. Él era de las montañas Davis. Y abajo por Van Horns, Texas, ellos venían de allí. Y así que, mientras él no estaba, yo empecé a encargarme de la congregación. Conseguí una carpa y empecé a predicar en la ciudad, solamente un niño predicador. 63. Y yo tuve un servicio bautismal abajo en el río, en 1933, en medio de junio, como el 16 o 18 de junio. Y parado allí afuera, había sido tan caliente por unas semanas. No había llovido en unas 2 o 3 semanas y el área estaba ardiendo, casi. Y había, creo, unos 7 u 8 mil personas en la banca. Y yo entré caminando en el agua con mi 17º candidato para bautizarlo. Y cuando lo bauticé, empecé a bautizarlo, dije, mientras yo te bautizo con agua que el Señor Jesús. Cuando yo dije esto, algo me tocó y dijo, mira hacia arriba. Y mientras yo volteé para ver, después de la tercera vez que lo dijo, un lugar de unos 15 pies cuadrados estaba revolviendo arriba y abajo en el cielo bronceado. Y bajando de allí vino el mismo pilar de luz que vino cuando yo era un bebito, que me habló en la zarza ardiente o el arbusto allí en aquel día. Y entró en este arbusto y vino colgando encima de miles de personas. Los periódicos los llevaron por toda la nación, todo hasta Canadá. Nosotros tenemos los recortes. Luz mística aparece sobre ministro local bautista mientras predica o bautiza. Y aquella voz bajó y dijo, como Juan Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, así tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Párrafo 64. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ser? Parecía imposible. Luego, cuando habló, unos días después que eso, y dijo, y yo empecé a ver estas visiones y cosas que siempre pasaban, me asustaba. Mis hermanos que decían, esto es del diablo. Mis hermanos bautistas dijeron, esto es del diablo. Yo dije, saben, yo solamente estoy parado. Dije, la primera cosa que, sabes, entro en un tipo de trance o algo. Yo dije, yo veo cosas que siempre pasan. Él me dijo, 22 años antes de que este puente cruzó por allí, que tan lejos cruzaría, cuando cruzaría y cuántos hombres perderían sus vidas, y fue perfecto cada vez. Y luego algunos de ellos dijeron, esto es del diablo. Y yo me alejé y empecé a llorar y orar una noche. Yo dije, Señor Jesús, tú conoces mi corazón, yo te amo. Déjame morir. No dejes que el diablo tenga nada que ver conmigo. Prefiero morir antes de ser un testigo falso de ti. Y fue en este tiempo que la luz regresó otra vez y me mostró la escritura que en este día esta cosa debía de pasar. Aquí está, justo aquí en la escritura ahora. Han pasado 33 años desde aquel entonces, pero yo soy un testigo que es la verdad.
Yo soy un testigo de estas cosas que es la verdad. Y si puedo llamar la atención de este acusador, sigo a las escrituras. Ahora, esto se va a oír ridículo. Sigo a las escrituras. Este acusador, que en el libro de San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 30, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma. Ahora, ¿quieren saber dónde está este hombre que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Quieren saber dónde están las cicatrices de los clavos y las impresiones y cosas? Cualquier hipócrita podría hacer esto. La vida de Cristo regresa en la forma del Espíritu Santo, no de la cicatriz de un clavo. El cuerpo corporal está sentado en la diestra de Dios para hacer intercesiones, pero el Espíritu Santo ha venido para continuar su obra. Yo quiero que sepan, en San Juan 14:5 Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. También quiero que sepan que Juan el 14 o el capítulo 15 dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y cómo es que los pámpanos de otro tipo de vida o fruto de lo que estaba en la vid? ¿Cómo es que ustedes pueden decir que la edad apostólica cesó? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo puede venir y dar una viña hoy, salir y dar una naranja y en este día dar una calabaza? Tendría que cambiar su vida. Y en Malaquías el capítulo 3 Dios dijo, yo soy Dios y no cambio. Lo que era en aquel entonces, él es hoy. Y él siempre era y siempre será. Quiero llamarles la atención que el abogado para la acusación está intentando decirles que él dijo, yo era o yo seré, pero no es cierto. Él dijo, yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Este acusador está malinterpretando la palabra. 67. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos que fueran a todo el mundo, en Marcos 16, aquí, y predicar el evangelio a cada criatura. ¿Cómo de lejos? Todo el mundo nunca lo ha alcanzado. Cada criatura nunca lo ha alcanzado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales lo seguirán hasta el fin del mundo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. También quiero que sepan que Pedro, en el día de Pentecostés, quien tenía las llaves del reino, cuando él se levantó en Hechos 2:38, él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuándo cesó la edad apostólica? Allí está la comisión a todo el mundo. Cada criatura, a cada uno que cree. Yo quiero que la corte entienda esto, que esta es la promesa de Dios. Párrafo 68. También quiero que entiendan, este intérprete ciego de la gente no entiende la escritura. Él dijo, aquí en Marcos del capítulo 17 y el versículo 30, él dijo, como fue en los días de Sodoma, ahora regresen. Jesús estaba refiriendo al mismo Génesis que nosotros en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora regresen y miren a lo que era en los días de Sodoma, luego miren dónde estamos y miren lo que debería pasar ahora en los días de Sodoma. Cuando Abraham, el cual era un tipo, él, nosotros estando solamente muertos en Cristo, toman la simiente de Abraham y somos herederos con él, el de acuerdo a la promesa. Cualquiera de ustedes en la corte esta tarde sabe esto. Miren a Abraham. Él recibió todo tipo de señal, todo, de un Dios sobrenatural en la forma de una luz, pasando entre el sacrificio. Él lo recibió en una voz y así, pero la última señal que Abraham recibió en el monte de Sodoma, justo antes que el mundo gentil fue destruido,
fue Dios mismo en la forma de un ser humano. ¿Entienden? Corte. La congregación dice amén. Hubo tres mensajeros que se acercaron a él. Tres mensajeros. Y él salió a verlos. Dos de ellos modernos, Oral Roble y Billy Graham, bajan a Sodoma y predican el evangelio. Y lo cegó con su evangelio. Párrafo 69. Pero este que se sentó allí atrás, que comió la carne de un becerro, tomó la leche de una vaca y comió pan, y Abraham lo lavó los pies. Y él se sentó allí, un hombre. Y él dijo, ahora, recuerden, su nombre había sido Abraham un día antes que eso, y había sido cambiado a Abraham, y Sarai había sido cambiado a Sara. Y mírenlo, lo que dice él. ¿Dónde está tu esposa Sara? S-A-R-A, Abraham, A-B-A-R-A-H-A-M. ¿Dónde está tu esposa Sara? Él dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ella no había salido, como las mujeres hacen hoy en día, tienen que ser vistas. Pero ella estaba en una tienda atrás. Él dijo, te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida. Y Sara dudó en su corazón y dijo en su corazón, estas cosas no pueden ser, porque ven, ¿cómo relaciones familiares habían estado muy lejos de ellos? Él tenía 100 años y ella tenía 90. Dijo, que yo tengo placer con mi señor y él siendo viejo también allí afuera, ¿cómo puede ser? Y este hombre, con su espalda a la tienda, dijo, ¿por qué dudó Sara diciendo, estas cosas no pueden ser? Y Abraham le llamó Elohim. Si alguien sabe lo que significa Elohim, el todo suficiente, Dios poderoso, el mismo manifestado en carne. ¿Cómo es que Abraham le llamó esto? Porque él vio que aquel hombre era la palabra. Amén, gloria a Dios. Párrafo 70. Ahora, Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12, dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando Jesús vino y obró aquel milagro para discernir sus pensamientos que estaban en su corazón, ellos le llamaron Belcebú. Pero la palabra en aquellos profetas siempre podían predecir y discernir. Esto es la palabra para aquel día. Esto es lo que les identificó como profetas. Y recuerden, él prometió que el mundo estaría en aquella condición y recibiría aquella señal otra vez antes de su venida. Ahora noten en Lucas 17, aquí él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. 71. Me perdonan por solamente otro minuto. Dejarme abrirles algo aquí, solamente un minuto. Corte, permiten esto como soy un testigo. ¿Notaron aquí? Él nunca dijo cuando el Hijo de Dios está siendo revelado. Él dijo Hijo del Hombre. Jesús vino con tres títulos. Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Toda la misma persona. Es igual como la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¡No son tres dioses! ¡Una persona! ¡Los tres atributos de Dios! Ahora, ven, justo como yo soy tres personas. A mi esposa, yo soy un esposo. A mi hija sentado aquí, yo soy su papá. Y a mi nieto sentado allí, yo soy su abuelo. Ahora, mi esposa solamente tiene derechos de mí como esposo. Y mi hija aquí no me puede decir esposo, porque ella es mi hija. Mi nieto no me puede decir papá, ¿correcto? Él no tiene derechos de mí como papá. Él podría llamarme así, pero no, es cierto. Él es mi nieto. Aún yo soy la misma persona. Es Dios develándose, bajándose para que pueda ser. Él estaba a mí arriba, en un pilar de fuego. Luego Él fue manifestado en su Hijo Jesucristo. Y ahora revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Miren cuando Él vino. 72. ¿Saben lo que significa Hijo del Hombre? Miren en Ezequías, el capítulo 2, y encontrará Ezequías 2:1. Jehová mismo llamó a Ezequías, el profeta, Hijo del Hombre.
Él llamaba a todos los profetas hijo del hombre. Entonces, ¿por qué Jesús se decía hijo del hombre? Porque él tenía que venir en la manera que los profetas dijeron que iba a venir. Moisés, en Deuteronomio 18:15, dijo: El Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Y él vino para revelarse a la simiente natural de Abraham como hijo del hombre. Y ellos lo llamaron una obra de un diablo. Así también la simiente real. Se oye duro, pero es correctivo y es amor. La simiente real de hoy ha hecho la misma cosa, intentar llamarlo telepatía mental o algún diablo. Es el hijo del hombre, Cristo. Esto fue Cristo en Ezequías, Cristo en Moisés, Cristo en David. Era Jesús, el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué? La palabra siendo manifestada por estos profetas. 73. Escúchenlo, corte antes de tomar su decisión. La palabra viene al profeta. Jesús dijo que su ley dice que aquellos a quienes vino la palabra del Señor son dioses. Y Jesús admitió que eran dioses. Él dijo, entonces, si pueden llamarlos y reconocerlos, su ley como ser dioses, a quienes vino la palabra del Señor, los profetas, ¿cómo me condenan cuando digo que soy el Hijo de Dios? Cuando Él es la palabra vindicada de aquella hora. Ellos dijeron que creían en profetas, y aquí estaba la palabra en plenitud. Y todavía no lo creían, porque ellos tenían su credo y su tradición. Miren ahora, corte antes de tomar su decisión. Continuemos un poco más. Miren, el Hijo del Hombre, lo llamaron un diablo, pero ellos querían hacerle rey, ¿saben? A la fuerza. 74. Miren, cuando el ciego Bartimeo corrió tras él y dijo, Hijo de David, ten misericordia. Él recibió lo que pidió. Pero cuando la mujer sirofenicia, una griega, una gentil, corrió tras él y dijo, Hijo de David, Él ni siquiera levantó la cabeza. Ella no tenía derecho a él como hijo de David. Él no era hijo de David para ella. Pero cuando ella dijo, Hijo de Dios, oh Señor, el cual es hijo de Dios, ella recibió lo que pidió. Ven, los gentiles no tienen derecho a él como hijo de David. Él era rey. Él es Señor para nosotros. Y cuando Él se reveló como Hijo del Hombre, como la Escritura dijo que sería, no, Señor, lo rechazaron. Él no era un profeta. Ellos no podían creerlo. Ellos no habían tenido uno en cientos de años y no podían creer que Él era un profeta. Cuando Él dijo a la mujercita cuántos esposos tenía y ella en esta condición, ella fue ordenada a la vida. Ella dijo, Señor, yo percibo que eres un profeta. Yo sé que cuando el Mesías viene, no hemos tenido un profeta en cientos de años, pero yo sé cuando Él viene, esta es la señal que Él hará, porque Él será la palabra. Él sabe lo que está en mi corazón. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y su testimonio causó que toda la ciudad viniera a Cristo. Correcto, todos creyeron. Párrafo 75. Ahora, miren. Como el hijo de David, él era con el hijo judío, pero el hijo de Dios. Ahora miren, hijo del hombre, profeta, ven, hijo de David, rey. Ellos no lo reconocieron como profeta. Ellos querían hacerlo rey, ellos querían ser liberados del imperio romano. Pero luego en la edad de la iglesia, él se llama hijo de Dios. Ahora, cualquiera sabe que Dios es un espíritu. ¿Es correcto esto? La congregación dice amén. Y el Espíritu Santo es el hijo de Dios. Él es sobrenatural. Hijo del hombre era un profeta, un hombre. David era un rey, pero Dios es un espíritu. Y en la edad de la iglesia, Él está revelado como hijo de Dios. Nosotros creemos esto. Si uno no cree que Él es el hijo de Dios, usted está perdido. Él es el hijo de Dios para la edad de la iglesia. Pero tomen en cuenta lo que digo. La séptima edad de la iglesia, lo cual es la edad de la iglesia de la Odisea. Bueno, nosotros admitimos que esta es la edad de la Odisea. La congregación dice amén. Recuerden, Él, la palabra fue echado de la iglesia. ¿Es correcto esto? Amén.
echado de la iglesia. Y él estaba afuera, intentando volver a entrar. Estoy en la puerta y llamo. El hermano Branham toca el púlpito 3 veces y dice que yo soy rico y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. Él estaba afuera. La palabra. ¿Qué es? Nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones metodistas, bautistas, presbiterianas, pentecostales han rechazado la palabra y él no encuentra cooperación en ningún lado. Todos están, no lo toques, y quieren llamarlo un espíritu malo. Y entienden que Jesús dijo en los últimos días antes del fin del tiempo que él sería revelado otra vez como hijo del hombre, no hijo de Dios. Y esto cumple Malaquías 4 y todas las demás promesas de Abraham. La última señal que Abraham recibió, él estaba esperando a un hijo. Y la última señal que él iba a recibir fue Dios revelado en un ser humano. Y Jesús dijo, como fue en los días de Lod en Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Párrafo 77. Ahora me perdona por hacer una declaración un poco profunda aquí. Quiero preguntarles algo a ustedes, teólogos. Busquen por la escritura, por la historia de la Biblia. ¿Cómo me han estado diciendo en esta semana? Ustedes eran lectores de la escritura. ¿Y también qué era? Que la edad apostólica se acabó. ¿Y que han sabido toda la historia de la iglesia. Yo quiero llamar su atención a esto. Que Dios me perdone por empezar esto, si no es correcto hacerlo. El mundo está poniendo exactamente el tiempo por ello. El mundo nunca estaba en un tiempo como este, en una condición de Sodoma. La semana pasada, en Florida, el estado de Florida, 60% y algo de los maestros en las escuelas fueron echados de la escuela por ser homosexuales. 40% y algo de aumento por todo California. El año pasado, homosexuales. Las escuelas. Los seminarios, todo está lleno de ello. Y ella está sentada exactamente donde estaba en los días de Sodoma. Dios será obligado. Si Él no castiga esta nación y este mundo por sus pecados, Él será obligado moralmente a levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por quemarlos. Miren la hora en la cual estamos viviendo. Piensen ahora, corte antes de tomar su decisión. Párrafo 78. Ahora, Jesús nunca dijo en los días cuando el Hijo de Dios será revelado. Él fue revelado en la edad de la iglesia, pero la iglesia lo echó. Luego, Él sería revelado como Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Dios manifestado entre los seres humanos, como fue en aquel entonces, Hijo del Hombre profético. Malaquías 4 está prometido. Un vidente para salir con una voz, no Malaquías 3. Ahora, enviar mi mensajero, Malaquías 4. Ahora, no se confundan, porque si lo hacen, no lo entenderán. Malaquías 4 no era Malaquías 3. Envió mi mensajero delante de mí, pero Malaquías 4, cuando este mensajero viene, el mundo está por ser quemado y el milenio empieza. El malo está quemado, es ceniza, y los justos caminan sobre las cenizas. Esto nunca pasó en los días de Juan. Ven, Malaquías 4. Y miren, habrá una señal y aquella señal tiene que ser una señal escritural. 79. Jesús dijo, vengo de Dios, voy a Dios. Él era el pilar de fuego que estaba en la zarza ardiente. Ellos estaban parados allí un día y dijeron, aún no tiene 50 años. Podría ser que él pareciera un poco más grande de lo que era. Su ministerio era pesado, y la Biblia dice que no hay hermosura para que deseáramos, y probablemente muy pequeño. Él dijo, dicen, aún no tiene 50 años. Bueno, aún no tiene 50 años, y has visto a Abraham. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él dijo, vengo de Dios. Yo era aquel pilar de fuego en el desierto, yo vengo de Dios. Él fue hecho de carne, el Hijo de Dios. Dios vino sobre una virgen, creó una célula de sangre que trajo su Hijo, el cual Dios habitó en aquel Hijo. Dios era en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Yo voy con Dios.
después de su muerte, entierro y resurrección. Saulo estaba en su camino hacia Damasco y fue acosado por una luz, aquel pilar de fuego. Ustedes piensan que este judío llamaría cualquier cosa algún tipo de ilusión, Señor. Cuando él miró para arriba y vio aquel pilar de fuego, él sabía que esto era lo que él, sus padres habían seguido. Siguieron al salir de Egipto. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 80. Y la voz escritural que habló en la zarza de Moisés, y Moisés se paró firme en ella. Igual fue una voz escritural que me habló en un arbusto en los 7 años, a los 7 años. Yo todavía me mantengo firme y digo que es la verdad, porque Moisés vio que aquella palabra tenía que acontecer. Yo veo que esta palabra tiene que acontecer. El Hijo del Hombre tiene que ser revelado. Exactamente lo que dijo. Noten, prometió eso. No el Hijo de Dios. ¡El Hijo del Hombre! Ven, Hijo del Hombre, Hijo de David e Hijo de Dios. Pero después de los días de la edad de la iglesia, cuando él es echado, entonces él se revela otra vez como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Nosotros, siendo muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham. Y nosotros somos su simiente real. ¿Cuántos admiten esto, que la iglesia es su simiente real? La congregación dice amén. Bueno, ven lo que hizo Abraham. Él está haciendo lo mismo. Párrafo 81. Ahora, perdonen esto. Ahora, ustedes dicen que saben la historia muy bien. Díganme, ¿cuándo en la historia de la iglesia ha sido un líder que fue con ustedes así, los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, lo que sean? ¿Cuándo les fue enviado un hombre con el apellido que terminara en H-A-M? Hasta ahora. Granham. Han tenido los Sankey, Moody, Finney, Knoll, Calvin. Pero nunca un H-A-M, como Abraham. Y Granham solamente son 6 letras. A-B-R-A-H-A-M. 7 tiene 7 letras. La palabra de Dios perfeccionada. Ahora, recuerden, esta persona que estaba en los días de Abraham, ahora, Abraham era, él era el elegido. Él no estaba en Sodoma. Él fue llamado fuera de Sodoma. Aquel mensajero que lo visitó nunca fue a Sodoma. Pero los que bajaron a Sodoma, miren lo que hicieron. 82. Miren lo que hizo este a la iglesia elegida. Y Jesús llamó su atención a la misma cosa. ¿Qué pasaría en los últimos días, cuando el Hijo del Hombre se revele en carne humana? La palabra sabiendo el secreto del corazón, como dijo, es más poderosa que toda espada de 2 filos y un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Como lo hicieron todos los profetas, como Jesús mismo hizo, fue llamado Belcebú y rechazado aquí otra vez en los últimos días. Me pregunto si aquel intérprete ciego haya pensado en esto. Me pregunto si algún día se dará cuenta que estas escrituras se han sido profetizadas para este día, tienen que acontecer. ¿Cómo puede? ¿Creen que tiene que ser en este tiempo? La congregación dice amén. La palabra de Dios, aunque tarde, aún todas estas cosas, estas edades de la iglesia pasadas han sido cientos de años desde que lo hemos tenido, pero fue prometido de estar aquí. 83. Él se reveló como Hijo de Dios. Hijo de Dios. El Espíritu Santo bautizó. La iglesia pentecostal y las iglesias por todo han traído señales, obras, milagros, como lo hizo él. Ellos vieron a Dios en grandes visiones y todo. Pero la iglesia nunca ha visto el Hijo de Dios manifestado en carne humana, que revelaría los pensamientos que estaban en el corazón hasta esta edad. Y esta fue la edad que vio a Sodoma quemar y el regreso del Hijo prometido. Me pregunto si aquel intérprete ciego de la Escritura haya pensado en esto. Yo recuerdo que la corte recuerde eso. Recuerden, no importa cómo, no importa cuánto tarda, todavía tiene que pasar, va a pasar. 84. Estos testigos testifican, han testificado absolutamente la verdad, que así es. Dios dijo, ellos pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán.
Pero el mundo de afuera quiere que crean en cuanto ponen las manos sobre unos. Debe, y las piernas cojas deben estar derechas y debe de saltar para arriba y para abajo. Él nunca dijo eso. Él nunca prometió esto. Él dijo, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Él nunca dijo cuándo. Ellos pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Él nunca dijo cuándo. Él dijo, cuando oras, cree que lo recibes y te será dado. Él no dijo cuándo. Ahora, si somos creyentes verdaderos y genuinos, cuando estas escrituras están ministradas a nosotros, no hay nada que puede decirnos otra cosa. No hay nada que puede decir que es falso. ¿Cuántos podrían levantar? ¿Cuántos infieles? ¿Cuántos incrédulos? ¿Cuántos que podrían explicar esto, aquello o lo otro? Dios cumple su palabra. Y Marcos 16 es igual de inspirado como Juan 3:16. Todo es la palabra de Dios. Cada palabra de ella está inspirada. Todo es Dios, si uno solamente lo lee de la manera que lo dice. Y quiero llamar a la iglesia a la orden del día para averiguar, antes de llamar a cualquier cosa un diablo, mejor que recuerde, la promesa de esto debería estar en este día. Bien, recuerden esto, porque una palabra en contra del Espíritu Santo nunca está perdonada en este mundo ni en el mundo que viene. Y uno ve el Espíritu Santo mismo manifestado, haciendo la misma cosa. 86. Yo estoy viendo una mujercita sentada aquí enfrente de mí. Yo pienso que es una presbiteriana, no me equivoco. Estaba en mi casa hace poco. Ella tenía hasta el miércoles para vivir cáncer, sentada en el cuarto. Por casualidad la vi sentada a un lado de un amigo mío. Y le dieron hasta el miércoles para vivir los médicos de la ciudad. Ellos están confundidos ahora. Aquí se sienten esta noche. Se ve bien y saludable y todavía viva. Está agradecida por ello. No es así, hermana. Levante la mano si esto es correcto. Mírenla, sentada justo aquí, ven, muriendo. Y le dieron hasta el miércoles, hace unos meses. Y ahora, los médicos están asombrados a pensarlo. Lo que pasó fue, así dice el Señor, sus palabras siguen siendo la verdad. Amén, gloria a Dios. Párrafo 87. Cuando esta escritura dice aquí que estas señales seguirán los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, se sanarán. Si los creen, estas señales seguirán al creyente. ¡Seguirán! Él nunca dijo cuándo. Y si usted es un verdadero creyente, no hay nada que pueda separarlo de esto. Escuchen el testimonio de Abraham. Escuchen a los testimonios de los demás. ¿Cuántos cientos podría llamar a la escena hoy y mostrarles que Dios cumple su palabra a pesar de todo? Si usted lo cree que es... que se mantiene firme y sabe en su corazón qué acontecerá. Cuando esta mujercita a quien estaba refiriendo ahora, alguien me estaba diciendo hace unos minutos, perdón, me estaba diciendo hace unos minutos pasado por la línea de la comida allí afuera, dijo, hermano Branham, ¿no recuerda a aquella damita aquí? ¿Usted oró la oración de fe por ella hace poco? Ella hace años estaba muriendo de cáncer. ¿Está? ¿Mujer está presente? ¿Esta mujer está presente? Alguien me lo señaló. Levante la mano si está usted sentada aquí en algún lado. Una mujercita pasando por la línea. Algún hombre, un hermano canoso estaba llamando mi atención a ella. Dijo que estaba muriendo de cáncer. Y vive aquí ahora. ¿Esta dama está en el edificio ahora? Ella estaba en el comedor hace poco. Apuntó hacia allá. Sí, sí, allí está la señora Woodrow. Allí está atrás. Que estaba ahí muerta. En la línea hace 15 años, 17 años con su doctor, con un rayos X. Allí, aquel cáncer le había comido el corazón. Pero fue así, dice el Señor. Que los críticos se levanten y digan lo que quieran. Yo soy un testigo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que era en aquel entonces, Él es hoy. Él no es, yo era, yo seré. Él es ahora, tiempo presente, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Jesús y su palabra son lo mismo. Y Él es la palabra. ¿Lo creen? La congregación dice amén. 89. ¿Qué dijo Él? Estas señales seguirán a los creyentes. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Antes de decir esto a la corte, ustedes son el jurado. ¿Han escuchado el caso? ¿Cuántos testigos podríamos llamar?
No importa cuántos testigos más que podría llamar el abogado para la acusación, estas palabras testifican en contra de él. Él malinterpreta la escritura. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos creen que las palabras son la verdad? ¿Cuántos son creyentes? Levante la mano. La congregación dice amén. Bien, la Biblia dijo esto. La oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Ahora miren, cada uno de ustedes, por medio de este mensajito quebrado, ¿han llegado a alguna conclusión? Abajo en su mente, ¿han decidido? Porque esto es del jurado. Y cómo actúe de allí adelante, esto probará lo que es su veredicto. ¿Ven? La manera que vive desde aquí y adelante comprobará exactamente lo que sea su veredicto. Ahora, si usted sale y dice, bueno, yo estoy igual de enfermo como cuando entré, allí muestra el tipo de veredicto que tomó en esta corte esta tarde. 90. Yo pienso que él ha tenido un juicio justo. Él ha sido presentado como la palabra. Él ha sido probado como la palabra. Él ha sido identificado como la palabra. Y si yo me muero en esta noche, las palabras que he dicho son la verdad. La congregación dice amén. El mundo lo sabe. El mundo científico lo sabe. Aquel mismo pilar de fuego, el mismo ángel del Señor. ¿Cuántos han visto la foto de ello? Está colgando en Washington DC, el último ser sobrenatural que ha sido fotografiado. Si yo me muero en esta noche y nunca les vuelvo a ver, lo que he dicho es la verdad. Y Dios ha testificado de ello que es la verdad. Y aquí está la escritura. Dice que debería ser ahora. Entonces, llámelo un diablo si quiere. Esto será entre usted y Dios. Ven. 91. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él está identificándose como Él prometió. Podríamos decir mucho más en estos últimos días como el Hijo del Hombre, dándose a conocer entre su pueblo en la forma de su pueblo. Ven, no el Hijo de Dios, no el Hijo de David, pero el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios era lo sobrenatural. Igual como Abraham, él vio voces y escuchó cosas y dio luces y así. Pero justo antes de que vino el Hijo Prometido, Dios se reveló como un hombre en carne humana y leyó los pensamientos que estaban en el corazón de Sara en el cuarto de atrás de él. ¿Cuántos dicen, saben que esto es la Escritura? La congregación dice amén. Muy bien. 92. Y él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Dios cuando el Hijo del Hombre está revelado. El Hijo del Hombre siendo revelado, no el Hijo de Dios en la edad de la iglesia. Él fue echado de esto. Ahora Él es el Hijo del Hombre revelándose. La palabra está haciéndose carne entre nosotros. ¡Oh, amigo mío! Abra los ojos, corte, antes de tomar su decisión. Toma su decisión y crea lo que con todo el corazón. Él está justificado en escribir esto en la Escritura. Él está justificado en lo que dice. Yo puedo probarlo. Yo sé que Él tiene razón. Dios sí lo prueba, comprueba. Y Él no necesita que nadie lo interprete y diga, este es este y esto es esto. Él dice que lo dará y Él lo hace y esto es todo. Él es su propio intérprete. ¿Ustedes creen esto? La congregación dice, amén. ¿Cuántos son creyentes? Entonces levante la mano y diga, yo soy un creyente, yo quiero que cada creyente aquí se ponga de pie. Incrédulo, quédese sentado. Creyentes, póngase de pie. 93. En esta corte, antes de que termine, yo quiero agradecer al Señor en esta corte, ha tomado una decisión. El jurado ha llegado a este veredicto, que Jesucristo está justificado en poner estas cosas en su palabra. Cuando está realmente interpretado en la luz de la palabra, es la verdad. ¿Cuántos de ustedes, corte, creen esto? Levante la mano, diga, delante de Dios, yo creo que es la verdad. Yo creo que es la verdad. Ahora, ¿cuántos mientras bajan la mano dicen, yo soy un creyente de lo que usted ha dicho? Yo creo que es la verdad. ¿Es la palabra de Dios? Levante la mano. Bien. 94. Ahora, quiero que estreche la mano al otro lado de la mesa y ponga la mano sobre otro creyente. Estreche la mano al otro, digo, lado de la mesa. Póngalo en otro creyente. ¿Nosotros somos creyentes? ¿Qué dijo él? Estas señales seguirán a los que creen. Corte. ¿Han tomado su decisión? Diga amén. La congregación dice amén.
Has llegado a mi veredicto. Es así. Amén. Amén. Que la palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Marcos 16 es la verdad. Amén. Amén. Entonces estas señales seguirán a los que creen. Tendrán que sanarse. Amén. Él lo dijo. ¿No es así? Amén. Ahora, la manera en que usted ora en la iglesia, ore por la persona sobre quien tiene las manos. Él está orando por usted. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué va a pasar? Su acción desde esta hora y adelante probará lo que sea su veredicto. Ahora incline el rostro cada uno de ustedes. Ahora ore por la persona sobre quien tiene las manos. 95. Jesucristo de Nazaret, llamo esto a tu atención otra vez. Estos hombres y mujeres han declarado por su testimonio que son creyentes. Ellos han parado y tienen las manos el uno sobre el otro. Señor, nosotros creemos tu palabra que en este gran día de educación, este gran día de continuar, de ética y todos los sistemas educacionales, aún en medio de todo, tu palabra sigue siendo la verdad todavía. Y hemos llamado testigos de esta corte en esta tarde. Señor, para darte un juicio justo, no un juicio falso, no una burla como lo que te dio Herodes o como a uno de los otros. Nosotros estamos dándote un juicio justo aquí, probando. Y tu pueblo ha tomado su decisión que la palabra de Dios en 1964, esta hora en la cual estamos viviendo, que tú eres tanto Dios como jamás fuiste. Y cada palabra que tú prometiste es la verdad. Y ellos tienen las manos del uno sobre el otro como creyentes. Ellos están orando el uno por el otro. Y tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Nunca dijiste cuándo. Tú dijiste se sanarán. Ahora ellos siendo 96. Yo como moderador. Y estas personas como el jurado, también el juez. Ellos han dado testimonio a esto, Señor. Por mover las manos del uno o del otro y orando el uno por el otro. Ahora, sus acciones desde aquí y adelante ciertamente probarán lo que sea su veredicto. Que nunca haya ninguna queja entre ellos, más de estar enfermos con esta enfermedad o lo que sea que los moleste ahora. Que sepan que Dios prometió que Él lo haría. A veces Él tarda, como lo hizo en los días de Noé. Él lo hizo en los días de Moisés. Él lo hizo en todos los días, pero Él nunca dijo a la gente pentecostal, sube a la ciudad de Jerusalén en 24 horas, les daré el Espíritu Santo. Él dijo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él nunca dijo, un día, 2 días, 10 días. Él dijo, quédense hasta que sean investidos del poder. Señor, ellos se quedaron hasta que la evidencia habló por medio de ellos que era el Espíritu Santo de Dios. Ahora, que estas personas, quienes tienen las manos del uno sobre el otro, quienes están parados en esta corte, en esta tarde, en la presencia de Dios, en la presencia de su palabra como yo la he leído, y nosotros testificamos de esto, que nosotros creemos que Él cumple su palabra y que cada uno sea sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 97. Ahora, todos ustedes que creen que desde esta hora, que un creyente se puso de pie como un creyente, y usted un creyente que ha testificado y han testificado delante de esta corte en esta tarde, que cree que Él es justo y Él cumple su palabra, no importa cuánto tarda, tiene que acontecer, lo cree. Levante la mano, la congregación dice amén. ¿Lo acepta? Amén. Dios le bendiga, yo lo creo con todo el corazón. Inclinemos los rostros solamente un minuto. Párrafo 98. Hay una persona aquí que ha sido un incrédulo, una persona que no es un cristiano. Yo quiero darle la oportunidad de subir aquí a esta, delante de esta corte y hacer una confesión y decir, yo he sido un incrédulo toda mi vida, pero desde este día y adelante yo acepto a Jesucristo. Yo sé que la Biblia dijo que en los días como fue en los días de Jonás, como estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, ellos dijeron a él, danos una señal. Él dijo, una generación mala y adúltera, una generación Sodoma busca una señal y la recibirán.
ellos recibirán una señal, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estos discípulos sobre los cuales leímos, malentendieron cuando ellos no creían a los que lo habían visto después de que se levantó de los muertos. Lo hemos visto a Él. Nosotros sabemos que es la verdad. Él resucitó de entre los muertos. Nosotros lo creemos. Y nosotros estamos viviendo los días como fue en los días de Jonás, cuando las ciudades fueron pervertidas en maldad. Y Jonás salió del estómago de una ballena, como si fuera un muerto. Y hoy nosotros creemos que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está revelándose para la edad de la iglesia como Hijo de Dios, y ahora llenándolo, cumpliendo su promesa en los últimos días para revelarse a la simiente real de Abraham como el Hijo del Hombre. Dios les bendiga. Con las cabezas inclinadas ahora, calladamente y reverentemente, mientras cantamos una estrofa. Yo le amo. Yo le amo porque primero Él me amó. Y si usted no es un cristiano y usted quiere hacerse uno y tomar su lugar en esta noche con los pocos dos despreciados del Señor, en este día malvado como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma, venga mientras cantamos en las cabezas, con las cabezas inclinadas y todos orando. Yo le amo. Yo le amo. Porque primero Él me amó y me compró mi salvación en el árbol del Calvario. Ahora mantengamos las cabezas abajo. Ahora mientras tarareamos, el hermano Branham empieza a tararear, yo le amo. Piénselo, piénselo. ¿Puede usted sacudirse solamente un poco? El mismo Dios que hizo la promesa, Él está aquí, revelándola en la tierra hoy en día, probándola. Aquí están sus escrituras. Nadie tiene que interpretarlo. Ya está interpretado. Y Él compró mi salvación. ¿Quiere aceptarlo? El hermano Branham sigue tarareando, yo le amo. Ahora, si usted ya es un cristiano y le gustaría vivir más cercano a Dios, levante sus manos mientras lo cantamos otra vez con las cabezas inclinadas. ¿Usted quiere un camino más cercano al Señor? ¿Usted cree que esta es la verdad que estamos viviendo en los últimos días? Yo, que Dios vaya con usted, amigo. No falle, no falle, créalo. Yo le amo, que lo crea con todo el corazón. Ahora, ríndanse. Él es la palabra para este día. Primero, Él me amó. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas. Nos hemos pasado un poquito, pero hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Un Juicio. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo también vamos a concluir este glorioso compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos, y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nos corresponde el mensaje titulado El Pájaro Raro. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1964. Nos despedimos. Padre Celestial, muchas gracias por esta gloriosa oportunidad que tú nos has permitido estar alrededor de tu palabra, Señor. Cómo nos has corregido, cómo nos has enseñado, Señor, de tu palabra. Y cómo seguir de hoy en adelante, oh Padre. Un mensaje glorioso que tú nos has enviado, Señor, ha llegado a nuestras almas, Señor.
Solo te pedimos que tengas misericordia, oh Padre amado, te lo pedimos, Señor. Si hay un día más, el día de mañana regresaremos contentos, alegres, Señor, porque es tu palabra de vida eterna, dador de toda dádiva. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena juntamente, te decimos muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Thank you.
precio que pagaste en Calvario. Pero Señor, me mostraste quién soy yo.